Sí, se ven bonitos. Pero hay que arreglar eso. Hay que todavía seguir arreglando ese tema. Bien. 9. Hoy cometí un pequeño error de cálculo. Ayer era el día que me tocaba salir, hoy he salido y aún así las tiendas no exigen. No exigen la cédula. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Más le importa el dinero que otra cosa? Es que definitivamente si no me vuelvo loco, no es por nada. ¿Cómo la han pasado? Bienvenidos. Estaba planeando un modo creativo, pero ni te. Ya me avisó que quería jalar de a Minecraft. Vamos a ver si podemos invadir ya de una vez su canal. Vamos a invadirla. Invasión. Hola. Me parece que no se escucha. Bueno, vale. Hay música de relajación, sábado en la noche. Sábado de la noche, a continuar con nuestras casitas de Infonavit. Eso.
casitas de interés social, ya saben, y casitas con secretos subterráneos. Ups, eso fue un spoiler. ¿Cómo van, Nite? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo has pasado tú? Ha sido un día bastante tranquilo. Me he dedicado a hacer tarea más que nada. Ah, tarea. Eso está muy bien. Ya, ya. ¿Puedes entrar al mundo? Te tengo que invitar. No, ya puedo entrar. Muy bien. Ya puedo entrar, no hay ningún problema. Está poniendo música de guitarra, relajado, sábado en la noche. ¿Y por qué relajado sábado en la noche? Porque hay que relajarse los sábados en la noche. ¿Te imaginas que no se relaje un sábado por la noche? A veces es alguien con mucho estrés. Hay que olvidar el estrés de la semana, relajarse un sábado. Ay, porque sí. Dice, no es tan fácil como lo hacen ver. No, nada es fácil. Nada es fácil, amigos. En esta vida siempre hay que lucharla. Ah, estos chicos. ¿Por qué siempre hacen las cosas tarde, güey? No manches. Ay, ay, ay. Pero vale. A mí yo le bajo a la musiquita. Ahí está. Ay, ay, ay. Yo ahorita en la mañana. Bueno, no ahorita. Esta mañana recibí un paquete. ¿Te llegó? Una mesa. ¿Una mesa? Ah, sí. Tu escritorio. El escritorio. Para poner las dos pantallas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que me hace falta antes de instalarlo, saber qué hacer con el que tengo ahorita, porque lo pienso vender. Rifarlo. No, tú no lo rifas, yo lo rifo. Me rifé con esa. Estuvo bien rifada, ¿no, Nita? Buena idea rifarlo. ¿Y por qué rifarlo? Si lo puedo vender y sale mejor. Pues venderlo. Eso. Rifémoslo. Rifémoslo, eso se rifa. Changos. Ah, me hace falta hacer mis herramientas. ¡Ah! ¡Zombie! ¿Dónde te mató? ¿Dónde? En una cueva, pero fue un zombie chiquitito. Un zombie chichito. Sí, un mini-mini. Un mini-mini. Anita, ¿por qué te matan los mini-minis? Ella es la primera vez que muero. Pero es que te mueres muy fácil. Te mueres muy fácil. Ah, no más, es cierto. Yo me morí fácil muchas veces ayer. Es que yo no sé qué poner de música, la verdad. No tengo música sin copyright. Porque toda la música que dice sin copyright tiene copyright. ¿En serio? Sí, por lo menos la que he encontrado por ahí. ¡No mames! ¡El mini-mini está arriba de una araña! Hay que ser mucho desgraciado el mini-mi para estar encima de una araña. No. A ver. Uno, dos. Ataque a los mini minis.
No, porque si de aquí viene y me empuja algo, me voy a morir. Así siempre se... Me pasan ese tipo de cosas, Nite, por favor, amiga. Nite, amiga, por favor. No me tiras. El burro hablando de orejas. Es el... Ah, no he cambiado la escena. LOL. Ni la gente no viendo tu directo. No, no, la gente está viendo. Está viendo al mismo chico. Sin jugar Minecraft. Qué triste soy. He perdido miles de seguidores por esta pendejada. Es por esa razón que nunca me invitarán al Roast. Como si me portara. De hecho, me compré el Roast en la mañana. A ver, sí que. A ver qué onda. Y no lo he jugado. Dice. Te invito al Roast. Ah, este pinche Bolfo. ¿Qué tal, Bolfito? Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Pues hagámosle cuando quiere jugamos a Rust una tardecilla de estas y hacemos nuestro propio ¿qué? Absurdo Land. Dice: hola, Weon. ¿Está gratis en el Game Pass? Dice: no, está en el Steam. Pasas un buen rato. Evolve dice: como está hermoso, hombre. Ay, gracias por decirme hermoso, mi bello Wolf. No, aquí bien, todo bien, amiguito. Bien, aquí empezando nuestro mundo de Infonavit. Eso. ¿Tú también estás en directo, Nite? Sí. Ah, bueno. La acabo de cagar, chicos. Le di publicidad y spam a Nite. Manenme, por favor. Evolve. Bien. Dice, ahí está la Night. No, sinceramente, pues ahorita lo que voy a hacer es que cada vez que cambie de juego voy a estar cambiando de... Voy a cortar el directo y lo voy a... Y voy a empezar otro nuevo, pero así rápido. Ah, para sí. Para poder estar resubiendo todo lo que esté jugando a YouTube. Sí, eso es lo que hice, eso es lo que estaba haciendo esta semana con Dangarompa. Dile que me mande saludos. Que saludos de parte de Wolfo, que estás muy, muy hermosa. Que estás muy hermosa, chichona. No mentiras. ¿Qué lo de la salud, sí? ¿Hola? Saludos, Wolf. Si quieres entrar a jugar, eres bienvenido. Eso. Estamos en el de Windows 10. Estamos en la versión de Windows 10. La más reciente, de hecho. La más reciente. Evolve. Dice: dile que si esta hermosa XD. Que si estás hermosa. Ah. No, eso fue una pregunta. Ajá. Pues, en los dos sentidos. No me has visto desnuda, sino otra cosa dice, dirías. Ja, 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 ahí está. Ah, bueno, se escuchan zombies. Hola. Por aquí. ¿Qué? Hola, Wolf, ¿quieres jugar? Empezamos este mundo ayer con los puros compas. Estuvo ayer Darkeri y no sé si estuvo alguien más. ¿Fénix? Ah, el Fénix, sí. Estoy subiendo una cuenta de LOLcito. En Aram, lo más seguro, conociéndote. Ayer que se la pasaron jugando a puros Arams. Si Areli que están jugando puros Arams. No jugaron frenesí en el Nexo porque sabían que iban a perder. Contra nosotros. A mí me gusta frenesí en el Nexo porque después se agarran a putazo los netos y es lo que a mí me gusta. Sí, porque de repente se levantan y órale. Pelea. Thank you.
Frenesí en el nexo es una buena idea siempre. No, entera, siempre es una mala idea. Dice: bienvenidos está al canal. Bueno, pasen un buen rato si les gusta el contenido. No es por temporada, no dura mucho, si tampoco apoyar, es igual como Ur. Viene y luego se va. Donaciones, mira los banners de abajo para saber más. Normales. Normales y harán. Para uno subirle a la 30 oro. ¿Pero qué ganas con subir una cuenta de LOL a oro y todo eso? ¿Te dan algo especial? ¿O por, solo es para presumir? Para presumir a oro. Pero si te dan cositas, llega a Master. No. Hay que llegar a Master. Ah, bueno. No más. Está bien. Sí. Pongamos una playlist de Future Funk porque esta de pura guitarra ya me está aburriendo. Estoy buscando una empresa para hacer mi servicio, mis prácticas profesionales. Precisamente no encuentro ninguna que me convenza. Pero ya mandé varias cartas y a ver cuál, varios correos, mejor dicho, a ver cuál es mi acceptan. Y pues, ahorita queremos dedicarnos a la ingeniería, así que vamos a construir casitas de Infonavit bien bonitas. Un chingo de casitas de Infonavit. Y ojo, no cualquier cosa. No son dos, son un chingo. Quiero construirlas para tener a los aldeanos ahí listos y felices. Ahí está. Future Funk de chicas mágicas. Eso, mucho mejor. Ay, esperemos no tenga copyright. Lo más seguro es que sí. Ah, puta. Ya la detectó. ¿Como copyright? No, la canción, pero quién sabe si tenga copyright. Por... O espera. Ajá, bingo. Bueno, hacemos el sótano de esta chocita porque sótano es divertido. ¿Ya sabes dónde vas a vivir? ¿Ah? ¿Ya sabes dónde vas a vivir? Sí, de hecho ya lo tenía planeado desde hace mucho. ¡Ay! ¡Wey! ¡Esta es una cueva! ¡Higa! Y encontré más carbón. Palito doble, por aquí no pasar. A ver si encuentro hierro. No hay fierro, pariente. La madera y esas cosas se identifican fácilmente. Así salimos. Entre más iluminadas tengan las cuevas, más puede funcionar una trampa de monstruos. No creo que haya monstruos a estas alturas ya. ¿Sabe? Yo estoy en una cueva y acuérdate que los Zen se cargan en un rango de 16x16, desde la capa 0 hasta la capa se me olvida cuál es la más alta. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Puta. Aquí llegamos con... Muy bien.
de regreso yo, a la soledad. Yo creo que este subsuelo va a tener solamente un nivel. Ah, bueno, los que ingresan al canal, por fin, ya tengo un emote. Y no le he dado créditos. A mi canal ya tengo por fin un elote. ¿Es un elote? Es un elote, sí. ¿No me tiras? ¿O te imaginas un elote, un emote? Digo, un emote, un elote. Pues no estaría mal, pero te iba a preguntar por qué un elote. Porque sería gracioso. Tiene sentido. Te lo compro. Ah, puse pura chingadera de mi Kazuki Big Buff. No mames. Me gusta mi Kazuki Big Buff. Tengo un cassette de... Aquí está. Evolve. Dice... ¿Cassette? Este video está brutal. ¿Les gustó? Dice... Emote. Un emote, sí. Un emote. Un elote. Evolve dice: Espera. Me encantó tu emote. Eso. Si te suscribes, lo puedes tener. Y así se hace publicidad, campeón. Evolve dice: Regálame una supa, usarlo V. No. Evolve dice: Jaja. Alguien con un alma caritativa que se suscriba a este canal... Que regale suscripciones a este canal como lo hicieron con el de Wolf. No, este es el cassette que... Uy, juepucha, ya tiene un rayón. Bueno. Ya valió madre, ya no te lo van a comprar así los coleccionistas. Este es el de... Este es el... Lo pongo en cámara grande. Vamos a hacerlo. Este es el Kirameru Romantic de Mikazuki Big Buff. Aquí está la cámara. Ahí está. Si de verdad tuviera una mejor cámara. Pero ahí está. Está la portada. En este se incluye la canción Be With You. Que me gusta mucho. Y una... Sí está. Be With You. Ah, no, es Be Myself. Esto lo conseguí el 28 de mayo del 2019. Este álbum salió en enero. El cassette salió en abril apenas y hasta mayo fue que me lo dieron. Pero lo tuve un mes después porque los ridículos de la empresa de envíos son unos pendejos de aquí a la China. Dios mío, me cago en la... En serio, se confundieron los de envíos. Los benigos confundieron un 4 por un 9. Y me cobraron impuesto y todo. ¿Pero por qué te cobraron impuesto? ¿Por enviarte el producto? Sí, para que me lo trajeran por esa confusión. En vez de ellos ser los que... Es en serio, yo me la pillé por el tracker. Y así nunca iban a llegar. Con ese 4 nunca iban a llegar a la dirección. Y me tocó pagar el impuesto. Dios mío. También tengo otros tres cassettes. Tengo el Shyest. De... Sayuri. Si la lamparita me lo deja. Ya. El Shyest. Y tengo el Star Virgin 1 y 2. De... Ay, Dios. Güey, los coleccionistas no me van a dar nada por los rayones. Pero bueno. Ay, además que se está quebrado ya. Está quebrado. Sí, está quebrada la carátula. Star Virgin 1 y 2 de... Un segundo que algo explotó. Está lloviendo afuera. Un segundo que algo estalló en lo que enseñaba los cassettes. Uy, pero es que aquí llueve con relámpago y toda la cosa.
Remembrance. Dice: bienvenidos al canal, espero pasen un buen rato. Si les gusta el contenido pueden darle al follow. Si desea apoyar, suscríbete con Prime o por medio de pago. También acepto donaciones. Mira los banners de abajo para saber más. Sakura Lee. Sí, justamente estaba compartiendo de Sakura Lee. Uy, Dios, qué tronazo, ¿eh? Qué tronazo tan horrible. Sí, el Star Virgin 1 y 2 de Sakura Lee. No tengo los cassettes y todo. Ah, las colecciones estas no me dan ni un peso por esta mierda. Lo dejé cobrar las carátulas y la cagué, pero pues los cassettes están en buen estado. ¿Y por qué cassettes? Porque el Future Funk está inspirado en el funk de los 90s, pero es una remezcla en sí. Y tiene esa estética de chica mágica, recordando los viejos tiempos de Sailor Moon. Y también se referencia de seres como Urusei Yatsura y bueno, pues esto nació del movimiento del Vaporwave. Eso fue una de las cosas más interesantes de estos últimos 2 años. Actualmente se siguen produciendo Future Funk. Ay, Dios. Pero cómo dejé maltratar estos cassettes. Bueno, las carátulas más que todo. Bueno. Adiós a los 3 millones de pesos. Por este... adiós a los 3 millones de pesos por lo que me mandan esos coleccionistas. Creo que lo voy a tener yo entonces para siempre. Esos cassettes. Pero es interesante compartir estas cosas. Es muy chévere, a mí me encanta esta música. A mí me encantó. Y además que la aprecio bastante porque pues hubo una época en la que estaba bien emo, entonces fue gracias al Future Funk. ¿Y sigues estando bien emo? No tanto como en ese entonces, pero sí. Pero sí tengo mis ataques de depresión. Mamá, llévame un psicólogo. Tú ya estás grande, tienes 30 años. Mátete por tu cuenta, vago de mierda. No mentiras, no hice eso. Nada más dirá eso. ¿Alguna vez has ido con un psicólogo? No, yo la última vez que fui un psicólogo, ¿sabe qué? Me dio rabia ese psicólogo. ¿Y eso por qué? Te digo, estás loco y metes medicamentos. No, simplemente son desacuerdos, la verdad. Son puros y meros desacuerdos. Yo creo que, el psicólogo, no sé qué tiene en la cabeza como para haber dicho esa vez, pero ¿por qué pides alza del salario mínimo si tú no estás trabajando? Pues porque yo voy a trabajar, pedazo de pendejo. Puto este. Y cuando trabaje, ¿qué voy a ganar? ¿Migajas? No seas perra. Un psicólogo. Yo sí he tenido la oportunidad de ir varias veces con un psicólogo. Y sinceramente, hay cosas que las cuales me decían y sí me gustaban, y otras cosas que no me gustaban para nada. No. Pero pues para que lo sea cual fuera el tratamiento fuese efectivo, tenías que estar de acuerdo con la mayoría de las cosas. Yo no creo que funcione un psicólogo. ¿Tú qué crees que funcione, Wolf? Porque entiendo que todo el mundo tenemos problemas, tenemos nuestras bajas y altas. Eso lo entiendo, pero a veces yo pienso que los psicólogos son solo para poder ayudar a aclarar sus ideas. No sé, yo siempre lo he pensado así, que tienen su razón de ser. Este tema es que la psicología la han implicado mal en varios casos, Dios mío. ¿Qué hace un psicólogo evaluando a una persona que necesita trabajo? ¿Quieres jugar? Es el de Windows 10. Problemas todos.
pero hay, yo también, yo pienso que hay de problemas a problemas. ¿Dónde estoy? Llevamos derecho. Por aquí ya no se puede seguir. Por aquí ya no. A veces las cosas se vuelven muy complicadas y, y aunque tengas un buen psicólogo te puede ayudar. Pagar porque alguien me escuche, eso es lo que no me gusta. ¿Qué pasó? Pues sí. No, está hablando con Bol, pero sí. Ah, ya. Un psicólogo, por experiencia, te voy a decir que es de las cosas más caras que puedes pagar en tu vida. Yo una vez fui con un psicólogo que cobraba 600 pesos la consulta. ¡Wow! Muy económico, la verdad, el psicólogo, ¿eh? No. ¡Ya, por favor, deja de tronar así! Dios mío, qué sustos. Psicólogo, ¿sabes? ¿Has visto cuánto cuesta la consulta de un psicólogo? Sin ofender a nadie. Pero sí, termina estando un poco elevado sus precios. Saludos al gremio de los psicólogos. Espero estén contentos con, con las locuras que estamos hablando esta noche. ¿Te sobas? Sí. Personas que sí lo ocupan y sí lo necesitan de verdad. Vamos al tema aquí entonces. ¿Tengo que jugar? ¿Va a entrar gente a jugar? ¡Qué bien! No sé. Ya le pregunto. Shooting Star de Desire. Dios mío. Ya está. Guapa. ¿Quién guapa? Qué bonita, Rabin. Ole. Me haría risa si me cayera un trueno. No me entiendo, me enojaría. Risa, me daría más risa que te saliera un creeper cargado. ¿Un qué? ¿No, no conoces los creepers? ¿Los creepers cargados? No, ni idea. Son creepers que, como su nombre lo indican, están cargados, es decir, que le salen rayos y tiene una explosión mucho más grande. No pueden haber creepers más desgraciados. Sí, si le cae un rayo, un creeper se vuelve más desgraciado. Todo esto. Así que, pues a lo mejor me sale un rato el rol cuando me canse. Porque ahí sí me quedé un poquito piñada con las casitas de Infonavit. ¿Cómo así? Listo. Miércoles la cagué. Componente. ¿Qué componentes de tu PC te faltaron? ¿A quién le preguntas? A Eric le acaba de llegar su nuevo escritorio. ¿El escritorio? El escritorio no es un componente de PC, para aclarar. Es un accesorio que hace parte del setup, pero no es...
Yo lo último que le compré a la computadora fueron los ventiladores. Uy, los ventiladores. Acá. Los ventiladores. A mí hay un Future Girlfriend Music. Entonces, no, a mí me hace falta un ventilador. Uno o dos ventiladores para la parte de arriba. Los ventiladores de la parte de arriba. Exacto. O sea, que absorban el aire y los expulse, lo que expulse por arriba. Porque me parece que el de atrás, como es el que tiene el radiador, está sobrecargado. Para mí que está sobrecargado con una labor y es expulsar el aire del procesador. Entonces, igual ya lleva un año de vida, pues, pero pasen otros tres, a ver si lo cambio. O miramos una forma de recargarlo. La cosa es que necesito dos ventiladores que sacan el aire del computador hacia arriba, y el que más está echando humo es la tarjeta de video. Bueno, no tanto, pero sí me gustaría que sería cambiarles un poquito. Venga, no, si una foto esa notificación, pero yo ahora ya me gustaría hacerle unos gray o algo así. Estaría muy bien ya cambiarle la placa madre junto con el procesador. Cambiar al siguiente Pentium o algo así. Puta, ¿por qué hice dos? Ay, ¿sabes qué me gustaría? Bueno, el Bob sí tiene Rust. Podríamos jugarlo, Si tiene Rust. Dice que tiene Rust. Pues sí. Me gustaría aprender a jugar el Rust. Luego hacer la misma pregunta, ¿cuánto cuesta? Ah, no he contestado eso. Ahorita está en... Es que no sé cuántos son en dólares. Está en Steam. ¿Qué? Choco ahorita. Ahorita está en descuento 30 y... 36. Creo que hasta mañana está con descuento. Lo tengo 36. Está $10. Normalmente está a $15. Ahorita está 10. Identificación. Así no me pierdo por dónde voy. Si veo esta marquita, por aquí ya pasé. Bueno, aquí va a ser entonces el camino a la mina. A comer. Eso, a comer.
otra Rabin. Bueno, no es la misma. No, no traigo la cama encima, te voy a quedar mal. ¿Dónde están las escaleras? Tu corazón. ¿Por qué siempre en el en tu corazón, Nite? ¿Le quieres que estén entonces? En un lugar donde los puedo encontrar. En tu corazón. Lo has dicho. No miro nada. Hola, Fénix. El Fénix nunca dice nada. ¡Épale! ¿Qué estoy diciendo? Hola, sí. Andas medio perdido, amigo mío. Sí, siempre estoy perdido. Siempre ando medio perdido. Aquí jugando. Si quieres volver a entrar, eres bienvenido para seguir jugando. Ok, por aquí ya no es. En un ratito. No me siento mal. ¿Qué tienes, Fanny? ¿Qué sientes? ¿Estás enfermo? ¿Estás malito? Bueno, no me van a alcanzar las escaleras, sé que va a tener que talar arbolitos, muchos arbolitos. Suerte. Me siento extraño de mi estómago. ¿Qué comiste o qué no comiste? Frutas y verduras, eso fue lo que no comió. ¿Comiste algo? Debí haber hecho cajones. ¿Cómo? A tocar hacerlos de una vez ya. ¿Qué cojones? Comí tinga de pollo, nada, pero con tinga. Estaba buena.
preparó mi abuelita, estaba deliciosa. Ah, sí. No sé qué es la pinga de pollo. ¿Cómo? ¿Comiendo pinga de pollo? Pinga. Pinga. Aquí no se come, no se, no se acostumbra a comer eso. No. ¿Qué cosa? ¿Pinga de pollo? Pinga de pollo. No, pues yo no sé qué es esto. ¿Qué tal sabe la pinga de pollo? Es pechuga de pollo deshebrada. Ah. Ah. Pensé que era una pinga de pollo. Deshebrada. No, no. Cocinada en ese suspenso. Y tomate chipotle. Ah. ¿Y que también se hacen tortas de pinga? Y se hace una tostada, ¿no? Pues aquí no se come eso, bueno, mínimo, no. No que yo sepa. También si quieres en torta, ah, no, no. O tacos, ah, tacos de pinga. Tacos de pinga. Cuando vaya a la CDMX. Espera, ¿cómo de piña? Pinga. Ah, pinga. He entendido que piña. No, es que sinceramente aquí no, no es muy común eso. Pues el taco se lo puedo poner cualquier cosa, así que no me sorprendería. Un taco de piña. Pues tenemos la carne pastor que se le pone piña. Con un toque de pastor y piña. Pan de piña. Pues el pan de piña es igual como el pan con sabor a naranja. Ese rico. ¿El pan con sabor a naranja? Sí. ¿Escucha el juego? ¿No se escuchan? Yo sí me escucho. Yo sí me... ¿Tú me escuchas, Eric? Sí, yo te escucho, Nite. ¿No será que tienes desactivado el micrófono en directo? No, pues no. Pues no, imposible. Pero le subí el volumen a Minecraft, avísame si se escucha. Yo no te escucho ni te... Ay.
Hágase un lavado de oídos. Va a subir el... Ahorita, si no estoy escuchando voz, dime y le subo el volumen al juego. Estoy respondiendo, sí, ya sé. Pero me preocupa más el juego. A la pura. Pero el juego, ya quedan claro que yo sí me escucho, pero el juego se escucha, aunque sea. Tampoco es que Minecraft tenga mucho sonido, hay que tener eso en cuenta. Pues sí. Solo picas, más picas y me la picas y ay, no me la aplicas. What? ¿En serio encontraste un portal olvidado? Vaya, qué buen hallazgo. Con cosas de oro y toda la cosa. ¿Por aquí puedo bajar? Pero no veo nada interesante allá abajo. No veo diamantes ni nada en la ravina. No creo que valga mucho la pena bajar. Diamante. Ok. Ya estoy empezando a bajar. ¿A la mina? A ver si encuentro algo de mina, sí. Ay, güey, ¿esto qué fue? ¿Se huyó esto, no? Yo voy a tener que subir de nuevo. Por acá está muy profundo para bajar. Y conecta con la ravina, así que no. ¿Qué es un portal olvidado? Ah, lo metieron en nuevas actualizaciones. Son portales que están a medio construir y que usualmente encuentras una pieza de oro o algo así. Y encuentras oro y todo eso. Lindos, sinceramente. Te ayuda, es una forma fácil de llegar al Nether y te da la sensación de que vea gente antes que tú. Y como ahora los portales no necesitan tener un tamaño físico, pueden ser grandes, pueden ser chiquitos, pero realmente siempre encuentras oro, tanto pepitas como una pieza de armadura. Y muchas veces si lo atraviesas llegas a un portal donde están los piglins. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero ya no. Por acá tampoco, entonces espérate. Esto. Vamos a necesitar un buen de antorchas. Puta. Eso ni te madreando desde tiempos inmemoriales. Cállese que usted madre. ¿Es usted? ¿Te asustasteis? Ve que devolver. Nete se asustó. Pues sí, si también cayeras desde tanta altura también te asustaría. Bueno, vamos a explorar a ver qué hay abajo. ¿Qué encontramos?
Y encontré por lo menos una mina que ya está hecha, que hay un hueco, de hecho, un hueco hecho, como si hubiera una mina ahí antes. Bueno, ya encontré redstone. Ok. Es decir, más de carbón. Por aquí no vamos. No sé si encuentro diamantes. ¿A poco Nice se asusta? Hoy me agarras, neta, ayer no usó la misma blusa. No, usé otra blusa con flores. Pero no es la misma. Quiero ver las blusas de Nite. Las blusas escotadas de Nite, parte 1. Espera. Ahora hagamos esto aquí. Vamos a ver cómo es la blusa de Nite hoy. Con los hombros descubiertos. Yo digo que Nite no se baña. Me baño todos los días de la mañana antes de empezar mis clases. Todos los días de la mañana. En la noche. En la noche es un buen horario para bañarse. No, hace frío. Y en la mañana pues me baño con agua calientita. Ya me levanto, pues me voy. Ay, agua caliente, sí, lo mejor. Florido piña. Va a valer mucha piña cuando vea lo que va a hacer. Pero primero voy a partir esto. Acá para nada, vamos para acá. Tiene que haber. Tengo que. Un poco de agua. Un poquito de agua. Un segundo. Fanny, te quedas a cargo. Xavier, no te mueras. Voy a talar árboles. Me hace falta material para hacer lo que pienso hacer. Ah, voy a morir. Veamos. Ahí está. Donde tenemos es un punto de respawn. Ya hecho. ¡Una vaca! Ya se mu. Y un Enderman. Penny XV0 dice: finalmente tiene cama, señor Eric XD. No, desde ayer ya tengo cama. Lo que me está haciendo falta es madera. Penny ahorita XV0 para hacer herramientas. Estoy acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Fénix? Fénix, guapo. No tienes. PennyXV0 dice: deforestre del bosque XD. PennyXV0 dice: estoy con Knight XD. XD. Ah, bueno, yo estoy en otro lugar, un poco más lejos. Déjame ver cómo va el mapa. Mira, así. Pues están lejísimos. Tendré que buscarlos ahora. No sé cómo dibujar el mapa, pero los voy a encontrar.
Penny X sube 0. Dice, se me olvidó que era lo que iba a hacer. Es verdad, estoy en el Minecraft descubriendo el mapa de nivel 4 que tengo. Oh. Mapa de nivel 4. ¿Cómo se incrementa a nivel los mapas? A mí me olvidé hacer eso. No. Sí, se me olvidó hacer eso. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Penny X sube 0. Dice, en la mesa de crafteo busque mesa y ahí salen todas las que hay. Ok. Ok, ya miramos. Que es un árbol grande. Espérate, ¿qué? Es un árbol grande. ¿Qué pedo, Penny? ¿Qué pedo, Eric? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Penny X sube 0. Dice, pero necesitas papel y cosas. Sí, necesito bambú y eso. Y está muy grande ese. Bueno, lo bueno es que ya lo pude achicar, lo pude cortar ya. Eso es lo bueno. Ahí vengo, pero dice, pues ya no más ponemos por acá. Caña de azúcar. Eso es eso. Caña de azúcar. Un licuado de chocomil. Con hielito. Tengo un Nutribuller y lo único que hace es un chocomil. Con un toque de fresa. Buenísimo. Bueno, desforestemos el bosque. Penny X sube 0. Dice, creo que se llama mesa de cartografía. Si metes papel hace un mapa. En mi ciudad hay una máquina expendedora que tú vas al super y compras ciertos productos de una marca y te da un ticket para que juegues a una máquina que te da regalos. Pues me regaló hace un par de días un bote de 2 litros de 2 kilos de chocomil. Uh-huh. Y desde ahí entonces me está dando puras bolsitas de chocomil. Bolsitas. Haz de cuenta que no voy a comprar chocomil. Era puro chocomil. Sí, tengo el bote de 2 kilos. Y tengo como bolsitas de 250 gramos. Tengo un chingo de bolsitas. Tengo como unas 7, 8 bolsitas. Y pues yo juego a la máquina. Porque nomás le metes el boletito y te da algo. El Félix me dice que necesita mesa de cartografía. Si quiero, si pienso hacer o quiero hacer. Popo, no me tiras. Oh, man. Penny X sube 0. Dice, también me mando saludos a señorita Areli Ugu. Le mando los saludos a la señorita Areli. A la más guapa de todas las guapas. Guapa, je. Estúpido creeper, me cago en la puta. Hicieron. Me explotaron. Se me ocurrió hacer algo, pero... Dice, esa Arlene no quiere fumar mota. Y Wolf dice... ¿What? Stream Admins.
Dice: chao. Bienvenidos al canal, espero pasen un buen rato. Si les gusta el contenido, ¿de dónde saca de como que no quiere fumar mota hoy? Vol, suscríbete, carajo. ¿Quién no quiere fumar mota? Es que Areli. Deja de ver claramente. ¿Cómo que estoy viendo? ¿Cómo está viendo mi licuado? Como normalmente, pero con la mesa de cartografía es más fácil. Solo necesitas 3 o 4 de papel. ¿No? Penny X sube 0. Acá dice, tengo el cat, XD. Aquí tengo mi licuado. Dice: me dijo que no quiere fumar hoy, que ayer se puso re mal. Hey, yo quiero galletas. Yo no tengo. Dice: ¿y cómo me si voy tuviera, a te diera. Yo ya no tengo galletas. Apure y me haces. ¿Sin un qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está hablando, Wolf? El Wolf. Wolf que dice que si... ¿Y cómo me voy a suscribir si ni un papure me haces? Hazle un papure. Y Wolf. ¿Qué es un papure? Dice: no sabías que Areli y yo las galletas de Jeff se acabaron ayer. Bueno, voy a la mañana. Ah, pues con estaba razón. Estaba picándolas mientras comía, mientras hacía tarea. Ah, pues con razón. Muchas, eso explica muchas cosas. Por Dios, ¿qué estoy diciendo y haciendo? A ver, dime tú. Todo es culpa de Wolf. Dice: el papure es lo que hace Ari Gameplays, que es como un baile. Tengo un papelito. Ari Gameplays, papure. ¿Qué me perdió del? Dice: Egoland. Ah, porque yo vergas. Que van a boom. Me cae bien todavía, así que no. Ari Gameplays. Aún me acuerdo cuando el pinche Kiko me hizo decir una cosa de la que me sigo arrepintiendo. ¿Quieren saber? ¿Qué fue lo que me hizo decir el... ¿Qué te el hizo Kiko? Decir? Me hizo decir lo siguiente. El Javier dice: yo todavía... ¿Dónde te lo paso, general? XD. Evolve. Dice: eso fue lo que me hizo decir. Es decir, caca seca. Sí, así, eso fue lo que me hizo decir el pinche Kiko. Y todo bien censurado porque no te lo van. Dice: jajajaja, V. Dice: no ma V, menso se cayó V. Evolve dice: jajaja. Penny X V 0. Dice: Bankico XD. No. Bueno, ya le hice su llamado de atención también, pero pues. Aripajas Gameplays, esa fue la cosa más bizarra que me hicieron decir. Te hicieron admitir que te haces pajas con Ari. No, tampoco así, ni te tampoco. No. No seamos así, no seamos psychos. Penny X V 0. Dice: yo también le quería panear. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ayer, mire, yo soy muy bondadoso en esta vida. Le regalé, me pasé por todos los canales y les regalé a cada uno 10 bits. Desde el la Nite, el Volfo, nada más falta Fénix. Fénix V0 dice: me cae bien, pero es muy molesto. XD. Ah, sí, es. Es un niño, tengo la paciencia. No entiendes. ¿Hace cuánto? ¿Qué? Mañana hago stream, que feliz mañana su stream. ¿Quién tiene stream mañana?
Nita, ¿quién tiene stream mañana? Vení, es que sube cero. Dice, yo. Ah, mañana tenés streaming. Mañana tienes directo. Oye, ¿y de qué vas a hacer directazo tú? Espera, pasa. Vení, es que sube cero. Dice, sí. ¿Y de qué va a ser tu directo? Eche cuento, Fénix. Vení, es que sube cero. Dice, de main crowd algún juego que tenga en mi celular. Ah, Igual. Bueno. Dice, bueno, hermoso, te dejo, voy a hacer stream. Listo, dale, dale, Wolfito. Gracias por pasarte por aquí. Un abrazo. También un abrazo. ¿Se deja dar un abrazo? ¿Se deja dar un abrazo? Este Wolfo. Es que Fénix es un furro. Fénix es un furro. No soy furro, Fénix. Otra cosa es que seas un mapache, pero no un furro. Furros los de... ¿Cómo es que se llama? Ah, Retsuko. No, mentira, no son furros. Furros los de Brand New Animal. Estos sí son furros. Bueno, Beastars. Pinches furros. Vení, X sube cero. Dice... Soy un mapache con habilidad de hablar y poderes de un fénix, pero no soy furro XD. Eres furro, no mentiras, no eres furro. Eres una furra. ¿Qué pasó, Anita? ¿Por qué me lo tratas mal al furro? Espérate, tampoco. Me van a banear, me van a banear. Vení, X sube cero. Dice, Ewe. Bueno, Wolfito se va a ir a hacer su directo. Pero Wolfo se fue sin suscribirse a mi canal. No es justo. Oye, sí, quería buscar lo que decía. Una, ¿qué? Una. ¿Cómo quieres que me suscriba así? Vení, X sube cero. Papure. Dice, Wolfo se va, llega Kiko y empieza a mentarle la madre a todos XD. Vení, X sube cero. Dice. ¿Qué? Mesa de cartografía. Wolfo se va, llega Kiko y empieza a mentarle la madre a todos. ¿Qué va, mierda? ¿Qué? Es una forma de iniciar una amistad. A ver, bajémosle un poquito al Future Funk. Y pongamos el papure. A ver qué se trata el tema. A ver. No creo que este sea el tema. A ver, ¿cómo es el tema del papure? Vení, X sube cero. Dice. Ah, ese era papure. Ya, ¿quién puede ser? Se te cae. No, fui por algo para limpiar el sudor del vaso. ¿Cómo es? Es que ella es un Ari Gameplays es un streamer de Facebook. Y yo odio Facebook. Yo odio Facebook. Dice, S-I-M-P. Ay, sí. Sube cero. Dice, yo odio Facebook. Sefinid. Dice, ay, pinche Alan, pinche Sefi. Oye, Alan, por cierto... Felicidades por tu baby, ay, no, es que... ¡Ah! Me da felicidad. Bueno, quería ver el papure. Dice,
Bienvenidos al canal, espero pasen un buen rato. Porque si yo no sabía que era. Porque yo no sabía que era el papure. Si apoyar, suscríbete con Prime o por medio de pago. También acepto donaciones. Mira los banners de abajo para saber. Vuelves a decir eso, Sefi, te baneo. Dice, no, es que yo quiero ver es el papure. ¿Cómo es el papure? El papure es. Es que. A ver si lo logro imitar el papure. Uniteva 02. Dice. Ni en pedo me suscribo. Sefinit dice. Buenas tardes. No, espera. Beni XV0. Dice. No era sin peric. O sea, cada vez que le hacen un sub, baila el papure. Ok. Entonces, esa... Dice, cringe. Kaneke, sí, puro cringe. Dice, asco de simp. Simi, tu puta madre, Kaneke. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. ¡Ah, ya voy! Espera que quiero insultar a algunos chicos que llegaron aquí a decir simp. Ya voy. ¿Qué decían? Pinche. A ver. Deba 02. Dice. Danea, devuelve lo robado. Danea, devuelve. ¿Es Danea? Jaja, simp XD. Kaneke. Dice. ¿Te gustan los Transformers? ¿Los Transformers? ¿Cómo los Transformers? Dice. No es cierto, Eric, te quiero XD. Sefinid. Listo. Dice. Ah. Vuelve a poner las tetas, por favor. No, jódete. Uniteva 02. Dice. Kaneke es Danea. Ah, yo no sé. Uy. ¿Y le dije, Simi, tu puta madre, a Danea? Por su culpa, pinche guerrerense y el iguano del Ricardo. Que por cierto, Adeline manda a decir que chingan a la madre a los dos. Ah. Sí. Bienvenido. Bueno, no. En son de. What the fuck just did. What the fuck did what you the just fuck fucking did... say about me, you little bitch? Yeah, have you know, graduated top of my class in the Navy SEALs and we've been involved in numerous secret raids on Al-Qaeda and we have over 300 confirmed kills. I am training guerrilla warfare and... ¡Hijo de puta! ¡Desgraciado! ...nothing to me but just another tar. Es... Sefinid, dice... Qué fe... No, de... contacto, no les diré nada. Dice, Kaneke, dice... Dice, dile que me lo diga ella. Vení, que sube cero. Eric retóxico. Dice, Eric tóxico. Eric tóxico. No, dice... what did you fucking did just... Fucking say about me, you little bitch. I have no way graduated off to my class. Ah, no, uf, hace rato. Es un meme de hace rato. No, de ti no he dicho nada, Alan. De ti he dicho que felicidades por ser el papazote de la casa. A tener una hija. Stephanie dice, Eric, la DEA me contactó, no les diré nada. Ah, Kaneke, bueno, que le pase bien. Dice, con la DEA. ¿En dónde entregas el azúcar mágica? El azúcar mágico. El azúcar mágico está. El azúcar mágico está por ahí. Búsquenlo. Igual antes de que lo encuentre, primero deben pagar para poder buscar el azúcar mágico. La harina. Beni XV0 dice: esperen, miren, sus labios aún tienen azúcar sin ofender. Bueno, aprendimos que era el papure, por lo menos. Kaneke. Una dice, cosa menos que entrar el azúcar a la se inhala, lista. No se come mongólico. Ay, mira, una montaña. Dice, pa que te operes los senos. Opératelos tú. Ey, está el de mi Herrero. ¿De quién es de Guerrero, Fénix? Dice, Hachi. Herrero. Dios mío, me estoy volviendo sordo, Nite. A ver, repítelo. Kaneke.
Dice. Y esta aldea no tenía herrero. ¿Con quién andas jugando para simpear? Uy, les tengo. Les tengo sin material, ¿eh? Dice. Yo que XD. Serie para Uniteva 02. Dice. Mexicanos pobres. Mejipobres se dice. El Javier. Dice. HTTP es multitud. Ah, no, el Chuchini no, el Chuchini no, el Chuchini no. Y Javier 9001. Sefinit. Dice. Instagram de la minita. Vayan a su canal de Twitch. Ahí está el. Soy de la serie. Ahí aparecen las redes sociales también. Penny XV0. Dice. El Chuchina está haciendo directo ahorita. Él está haciendo su directo de LOL. Voy a apagar esto porque sí, porque de verdad sí. Ahorita no lo necesito. Con tanto tráfico de mensajes, no lo necesito ya el chat. ¿Qué más? Sí, se puede mandar links acá. Claro, por supuesto. Este es el único canal que no censura por mandar enlaces. Ah, pero eso sí, cuidadito con Ite, ¿no? Deja de ser amigo de Eric y te vende a la prima. Te vende a la prima. Deja de ser amigo de Eric, te vende a la prima. Ah, cabrón, ¿vendes primas? ¿Yo vendo primas? Ni que fuera norteño. De primas. Ah, cabrón. Ese sí no. Vende primas. Culpa, me impactó la noticia de que vendes primas. Ese lo asesinó, Alan, porfa. Vende primas. La prima. Es que yo conozco concepto de primas como muchas cosas, no solo primas de la prima navideña. ¿Sabes cómo la prima navideña? La prima que el bono que te pagan de fin de año. Sí. Fin de año. Que es la mitad, ¿qué es qué? Sí, la mitad del salario. Yo mucho animal si me caga la lava. Deja de ser amigo de Eric, te vende a la primera. Ah. Ah. Primera. Ah. ¿Y yo por qué te vendería, Nite? ¿Por qué me venderías? Bueno, pues me venderías caro. Ni quisiera tráfico de blancas. Creo que ellos lo dicen porque tiene traumas con el Among Us. De cada vez que me toca ser el imposter. Entonces. Ahí viene eso de que te venda la primera. Mira, Eli, haciéndose un harem de streamers. Master Chulo, bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les haré una reseña acerca de Nite 15. Vale. Caneque, te cambio una coca de piña. Alan, me alegro que estés probando otros cortes de cama. Un segundo. Violento. Bueno, ya. ¿Qué le gusta gritar? Allá lo corregimos. Esto que manda el Arturo, manda un enlace. Hola Arturo, bienvenido al directo. Esta gente sí se metió a llamada, ¿eh? ¿Qué es esto? Ay, sí. A ver. También me di. ¡Ja,
A la próxima hay una recompensa que se reaccionó a sus videos en 5 de 5 a 10 minutos. Sí. Hay que funarlo, dice aquí. Está... Tu mamá es mi papá. Para allá está. Colombiano violento. Cane que se anda metiendo con la madre de alguien colombiano violento. Sí, no es nadie. No tengo ningún ecuatoriano escondido en la... No tengo ningún ecuatoriano escondido, es solo para que sepan. Está muy lejos. Hay que cancelarlo. ¿Te gustan los ecuatorianos? No me gustan los ecuatorianos. Son muy ecuatorianos. Desde el día en que pasó el incidente del 6-1, los ecuatorianos se han vuelto muy villanos, recordándole a cada hora que siempre existió algo malo. Es como si hubieran tenido un trauma en sus vidas. Bueno, ya, estamos hablando mucha pendejada. Master Chulo, es tu culpa que Argentina esté así. Ni que fuera Fernández de Kirchner, por favor. Ay, güey. ¿Quién es Fénix? Un actor porno. Kane, que ponte a jugar algo decente, Doki Doki. Doki Doki Literature Club lo jugamos el año pasado. Solamente que no la terminamos. Sí, ¿cómo? Yo intenté ir donde antes, pero no puedo llegar. Ah, no, pues camino un chingo para llegar acá. ¿Qué estás preguntando, Sefi? ¿Quién es Fénix? Pues ahí está, pregúntale a Eric. ¿Cómo sabes de mi trabajo? ¡Ay! Están muy mamoncitos, ¿eh? Pues nada. ¿Saben qué? Les voy a regalar algo muy chévere. Les voy a regalar un anuncio. Qué buena broma, hija de puta. A ver, sale. Dice un mapache que pueda hablar con habilidades de Fénix. ¿Cómo pongo mi Twitch en el modo nocturno? Ve a la esquina superior, a la esquina superior derecha, y le buscas a mimir. Y le pones a la foto de perfil a mimir. Y le pones donde dice Dark Team o Tema Oscuro y ya. A mimir. Que sí, mujer. Ah, no ve. Ya voy. Sí, mujer, ya te escuché. Gracias, mi pana, ya lo logré. Me alegro mucho, Master. Eres una persona con la que se puede hablar. No con el iguana y con el guerrerense. Piña, exactamente, piña colada. Oye, mi pana, ¿cuándo le hago para simpiar contigo? Oye, creo, si no estoy mal, esa palabra es baneable en Twitch, ¿eh? Es la palabra simp. Simpiar, simp. ¿Qué es baneable? Al igual que Isel y... No me acuerdo qué otra palabra, sí. Me pusieron todo de muy moralistas. Oh, encontré algo. A ver si es una mina. Ay, gracias. ¿Quieren un emote nuevo? Ahí acabo de estrenar un nuevo emote.
para que se suscriban y puedan tenerlo. Y puedan lucirlo en todos los directos que quieran. En todos. En todos. Yo. Me oyeron en todos. En todos. No solamente aquí. Me dan miedo tus amigos de Nerix, ¿sí? Bueno, les voy a presentar quiénes son los que están en el chat. Los que están en el chat son son un bello grupo de amigos. Estamos desde 2014 y nos Me encontramos de llamaste. casualidad con la época en la que hacíamos videos reseña también en YouTube de anime. Y de hecho creo que dos de esos canales aún siguen vigentes. Un tercero está muerto y yo pues intento subir videos, pero me gana la flojera. Lo va a presentar Sefinit Kuene, a hacer reseñas de anime. Master Chulo, que es el que está más activo. Te informo para una tarea. Ah, gracias. Master Chulo, que es Tienes el que razón. Solo quiero esperar hace sin que reseñas también ocupe hablar ni lo de decir. videos de anime. Muy bien. Como caramba, ni te me desconcentró. La semana pasada Excelente. subió un video acerca de Doctor Stone, si no estoy mal. Hace tremendas reseñas. Y también está Ricardo, que es Recon Anime. ¿Tú qué, Fénix? ¿Tú haces videos en YouTube? Master hace reseñas de mierda. No como las del Iguano. Voy a decir, Recon Anime hace reseñas. Hace 10 años tiene el canal y no pasa los 50 views. ¿Dónde está tu so ¿Dónde sales tú, Sopenco? ¿A qué le dice? Y son dos. Refrescado. Entonces, les voy a compartir sus canales, qué carajo. Está el de. Ah, sí, cerré el de Ari. Entonces. El de Himegoto, no seas huevón. A ver. Vamos a apagar aquí, vamos a mirar. Y Tatam. ahora estoy murmurando la canción. Ahí está. Este es Pero Sefinit. Sus videos más famosos son ninguno, pero hace reseñas tremendas también. Ah, bueno, Shigatsu wa Kimi no Shigatsu wa Kimi no Uso es uno de ellos. Master Chulo hace de reseñas largas, pero muy buenas, ¿eh? Tiene como último videos de Cadence y la que les digo de gracias. Doctor Stone, que va a salir pues la segunda temporada ya pronto. Y este Recon Anime. Entonces estoy en los dos Este ahora mismo. es el Una peor duda. video que ha hecho. El de Shigatsu wa Kimi no Uso. Y le voy a decir por qué. Mira, después de haber escrito todo esto, creo que todos los malos comentarios que he recibido, incluyendo, podrían haberse evitado si hubieses dicho que haces un análisis objetivo. Es solo una fuerza de empuje, tío Recon. ¿Por qué haces ver las Bueno, cosas tal tan vez. frías y sentimientos? Un anime de donde se transmite ese tipo, bla, 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 bla. ¿Esto qué significa? Que Ricardo hace buenas reseñas. Por esa razón. Por esa razón. Porque la gente Pero que, me cae muy a bien. la gente que Técnicamente se es le muy dice la bueno. verdad le arde, no mentiras. No. No mentiras. Eres tan inspirado. Sí, ando muy inspirado. Ah, cierto que estoy en el stream de Nite y ya estoy haciendo spam. Pero es que estoy haciendo para mi canal, qué pena. Perdón, Nite. Aquí dice que te calles. Pero ¿por qué me estás diciendo que me calle? Ah, bueno, entonces, continuando. ¿Sí? Estos son los tres Que canales. le den ban, dicen. Dios mío, quítala ya de una ¿Yo? buena vez. ¡No! ¡Se nos fue! ¡Mi mejor amigo! Está Master Chulo y está Ay. Ricardo, que tiene Ay, un qué banner de pena. mierda para un canal de mierda. Eso es. Y listo.
Arturo no hace videos. No, tengo que estar haciendo. Arturo no hace videos, pero nos acompaña siempre. Para no interrumpirlo, pues me muteé. Y luego está Alan, que es Unit Eva 02, que él en su momento hacía también videos de YouTube, pero pues dejó de hacerlos. Y hoy en día pues está dedicado muy, muy, muy a su hogar, muy a su casa. Entonces, ahí está. Esos son los chicos con los que están aquí. Viene a jugar con Ite, la puta madre, a eso vine. Pues, ¿tienen Minecraft de Windows 10 para que se meta al servidor? Nite, que está que se quiere meter a jugar contigo. ¿Quién? Sefinit. El pinche guerrerense. ¿Y qué? ¿Confías en él? ¿Ah? ¿Confías en él? Sí, es amigo de toda la vida. Vamos a... Pero eso sí, te va a simpear. Durísimo. ¿Qué simpear? Va a ser de cuenta que tú no... Va a ser de cuenta que tú no tienes novio, que vives con él y que... Y te va a empezar a molestar mucho. Ay, Dios mío, quería grabar este directo y me lo van a hacer borrar. Me lo van a hacer borrar, chicos. ¿Por qué son así conmigo? ¿Pasó? ¿Por qué son así conmigo? Bueno, ya. No hemos terminado de explicar que pues es gente de confianza. No va a venir y me va a robar los bloques de mi casa de Infonavit. Porque si viene y me roba mis bloques de mis casas de Infonavit, tenemos un problema. Ya saben, chicos, para que no quede evidencia del simpeo de Sefi. Ah, no, pues ya, pues. No, y no solamente eso, sino para que Twitch no nos banee por decir sim un montón de veces en directo. Dios mío. Bueno, ¿dónde voy a minar? Porque estoy... voy a mandarlo por acá. Tranquila. Jugando, haciendo casitas de Infonavit. Lo normal. Todos los días. Everywhere. Si quieres, dile que me mande su IP, su nombre de usuario en Xbox y lo agrego. Porque es solo con invitación. No seas culón, no lo borres. Sí, lo voy a borrar, pinche culón. Así como borré los directos del Brojala donde te gané, Arturo, donde te gané. Así los voy a borrar, no mentiras. Todavía por ahí tengo los VODs en YouTube. Del día en que te gané. Yo también me puedo unir, por supuesto, únete a la partida. Pero espera, tú estás jugando, Fénix. Espera, ¿Fénix no está en el servidor? Pues yo que ni ya estaba. Sí, pero tengo hartísima gente. Ve. El récord de audiencia está en 20. Hoy llegamos a 6. Tengo 3. Eso. No más, pues las condiciones van a ser las mismas que en el mundo de Carpetland. Que nos están siguiendo tanto a mí como a ti. Y que me pase su ID. Y a la primera destrozo que mire, va para afuera. No importa de quién sea amigo, va para afuera. Porque no se permite robar aquí. Destruir construcciones ajenas, al menos que sea yo. Aquí todo se pregunta y se pide. ¡Diamantes! Oh yeah, diamantes. Pues eso es un sueño, pues no muy bien. Ya pero. Es a domingo voy todo viciado. Hay que ser minero, poner el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, para que sepa que...
quiero como un buen minero. A mimir, a mimir. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. A mimir. Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Que ya voy, Nite, por el amor del cielo. Qué romántico, Fénix. ¿Qué dijo Fénix? Que ya le robé, ya perdí porque ya le robé su corazón. No se escucha nada. Ya te voy a poner, pero yo estaba jugando, ¿no? Es verdad, me uno la llama y después al juego. No se asusta, no sea autista, mi pana. Pito intergaláctico. ¿Quién es el simple? Un poquito de todo. Ay, ay, ay. A mimir. Ya, ya me acosté. No es cierto, ah, ya. Pero si te pone, ¿no? Que. Ah, ya qué. Bueno, hagamos el pico de hierro y empecemos a agarrar diamantes. Todo bien. Diamantes. Está bien, de hecho. Diamantes. Ajá, XD y sayonara. Segundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplanando el terreno para hacer como una mini ciudad. Yo me puse a minar de una sin pensarlo. La Q, Nite, la Q, la Q. Pero pregunto, Nite, ¿dónde van a hacer la ciudad? En el mapa, pues, si tienes todavía el mapa puedes ver mi puntito. Pero estás demasiado lejos. No puedo, ¿qué onda? Que puedo ver. ¿Cómo te va? Eje, no me puedes explotar. Y lo guardé, de hecho. Y lo guardé porque sabía que si era, que en algún momento la iba a cagar. Y se fueron los desgraciados. No, pues gracias por el récord de views. Manden a manga de putos. Bueno. Quiere tener viewers. Reportado por reportados ustedes por simpiar a Nite. A ver ahorita dónde la ponemos. 20 diamantes, consigue diamantes con tu ser. Oh, gracias. Ah, me faltan escaleras, gracias. Yo tengo mi mapa de nivel 4, eso. Bueno, ya ahorita solucionamos el día del mapa. Difícil, Eric, nomás busque dónde está cada cosa. Me he partido las piernas. ¿Quién se partió las piernas? Yo. Ah, ni te tenía que romperse las piernas. Por eso inicié el mapa ahí, para poder estar más o menos, tener una idea de qué están haciendo. Oye, no volví a encontrar hierro. Rejillo. Bueno, yo sí tengo mapa nivel. Sefi es hombre, ¿verdad? Si es así, no es nada. Sexista por. Sí, sí, sí. Hay que reportar a Sefi. Es hombre. De hecho, hay 3 personas que hace rato debieron ganarse un timeout. Pero como soy tan buena persona. Ey, pero ¿por qué me dice que me calle? ¡Hierro! ¿Por qué me decían que me callara si eran ellas los del desorden? Yo pues no. Mi idea es hacer un portal y poder. Y además, Chuchini es el que más habla paja cuando hacemos directo. No, mentiras. Él tiene también su audiencia. Todo el mundo tenemos nuestra audiencia. Uh-huh.
¿Cuál es la ID del Twitch? Ah, ahorita te la paso. Déjame pasar esto. ¿La puedes pasar tú, Fénix, por favor? O mejor, ¿haz un multi-Twitch? Hace rato tengo el multi-Twitch. ¿Y no me lo has pasado? ¡No! Está, yo lo tengo con Chuchini, pero espera, lo borro. Este es el comando. Chuchini, el Xavier. Aquí está. Ahí está. Ahí está el multitwitch, gracias. Ah, ese final es un puto. Ya ese fue el que escribió Calla Eric. Para allá. No me tiras ese final. Ahí ya nos pueden seguir a los dos, vernos. Uh-huh. Decir, oh, impresionante. O, qué mal. Como dice el Stream Elements, bienvenidos al canal, pasen un buen rato. Si les gusta el contenido pueden darle al follow. Si desea apoyar, suscríbete con Prime o por medios de pago. También acepto donaciones. Mira los banners abajo para más información. Sefi es gay, con todo respeto. No, él es un sim, nada más. Puedes seguirme en Instagram y en Twitter. Publico cosas de vez en cuando. Más que todo en Instagram. ¿Y qué cosas publicas en Instagram? Y te todavía no olvido ese post. No voy a vernos elegantes, aunque luego me dio una gripa de la chingada. ¿Y tú sabes de qué foto estoy hablando? Sinceramente tengo fotos peores que no me voy a animar a subir. No la intentes. Dios mío, es en IT15. Yo sé de qué foto hablo, puta. Peor es que todo el día es que es que no entiendo por qué subiste esa foto así. Es que mira, te voy a contar la historia. Esos son unos pantalones. Son unos pantalones y yo estaba con una blusa blanca. Todo el día pues andaba caminando en la calle y todo eso, y la gente se me quedaba viendo y yo no me daba cuenta por qué. Y pues a una persona que empieza con F y termina con Fran se le hizo gracioso y no me dijo. Y yo pues andaba paseando por la calle bien a gusto, y de repente pues llego a la casa, me acuesto y me duermo, y me tomo una foto y me dice que de eso lo andaba enseñando todo el día, andaba enseñando eso en la calle. Y yo pues ¿por qué no me dices? Me hubiera cambiado de ropa y eso. Y un día él dijo, no, pues se me hace lindo. Y pues yo, pues me hubieras dicho. Él solo era para humillarte, nada más, no mentiras. Gracias, Kevin CR por 2804 por el follow. Bienvenido al directo, ¿cómo estás? Ahí tienes mi follow, H. Gracias por el follow, bienvenido. Siempre bienvenido por acá. Sí. Ya sabemos que... Sí. ¿Cuáles eran los días? Martes y miércoles estamos jugando Danganronpa. Ya estamos en la recta final. Ya vi lo que se viene del Danganronpa. Uf, está bueno. Y jueves de Genshin Impact, viernes, sábados Minecraft con Nite. Pan con piña. No me tiras. Nite, ¿qué haces en la semana en directos? Pan con piña. Por lo que se me antoje, sinceramente no tengo horario establecido, deberías. Pero ahorita lo que voy a estar haciendo va a ser cambio de juego, corto el stream y lo subo a YouTube. Y todos los streams, todos los juegos que voy a jugar se va a quedar, por ejemplo, os descargué el otro directo, voy a cortar la parte de Minecraft y voy a ponerle Minecraft construyendo Infonavit parte 1, así, construyendo Infonavit parte 2. Ya se están empezando a pelear el Fénix y el Kevin CR. Bueno, pero por ese lado, bien ahí. Solo porque no tengo. Y se me hizo una foto graciosa y se me hizo una foto muy bonita. Y yo dije, bueno, pues publiquémoslo. No pienso que tenga nada malo.
Si ya media ciudad la vio, pues a mí se me hizo muy linda la foto y sinceramente no, no pensé que tuviera una connotación mala. Pues de todo, desde repente todo el mundo dijo, ¿por qué? ¿Por qué, Anita? Y yo, pues, ¿qué tiene de malo? Yo pienso que si tú quieres publicar una foto tuya en pelotas, es tu decisión. Yo no soy quien para decir, no publiques una foto en pelotas. Para mí, qué buena autoestima tienes, pero bien fuera nada más. Sí, pues OnlyFans. Ay, ¿para quién quiero OnlyFans? Mejor LoverFans. Ya se me olvidaba que existe. A ver, LoverFans. Dice los rumores que ni te va a abrir un OnlyFans. ¿Te vas a abrir un OnlyFans o un LoverFans? Tal vez cuando esté más buena. Cuando me meta al gimnasio. Ahorita no, no siento que tenga el físico para andarlo presumiendo en internet. Pero tengo esa seguridad. Yo sí lo haría. Sinceramente yo sí lo haría. Yo sí subiría las fotos. Sí. Mire, las cosas que uno no se espera escuchar en este directo. Es que sinceramente si yo tuviera un buen cuerpo, no me, yo sí lo presumiría. Me costó trabajo tenerlo. Yo sí lo presumiría. Pero como no lo tengo, no lo voy a presumir. Vea pues. Por ejemplo, pues no pienso que tenga un buen cuerpo y eso. Yo una vez también Fran me platicó eso cuando me habló de la chichi streamer, de las boobie streamers. Y me dijo, ¿tú estarías así? Como la que acabo de mostrar en gameplays. Y pues Fran me preguntó si yo también haría esas cosas y le dije, si yo tuviera un cuerpo así, yo sí lo presumiría, porque me costó, que fuera dinero, trabajo, no sé. Yo sí lo presumiría. Pero, o sea, LoverFans, ¿no? Pues no tendría nada, ningún problema. Tampoco no lo daría gratis. Un $10 al mes. Seguiría apoyando a Anita, pero vería lo que no pienso ver. Ahí sí me dejó pensando, Anita. Es que sinceramente no le miro nada malo. Si tú no tienes ningún prejuicio, pues suelo. No, pues no. A mí me detiene. ¿Qué me detendría? Ah, sí, mi cuerpo no es algo para mostrar. Y si tuviera un OnlyFans, ojo, OnlyFans, subiría puras fotos de mí, pero en modo musculoso y luciendo, ojo, ropa de moda. No haría algo así como que, oh, sí, me voy a empelotar, no. El Eric de... Haría el papel del Eric de moda. Esas serían mis fotos de OnlyFans. El Eric de moda, luciendo ropa de moda. Pero primero tengo que tener un buen cuerpo, o sea, soy flaquito, soy la cosa más delgada que pueden encontrar en este planeta, Dios mío. Y pues yo soy una mujer, estoy chaparrita y tengo mi. Güey, pero si hace rato me los tomé. Por cierto, no le he cambiado el. No ha aceptado, de hecho. Déjame. Aquí está. ¡A mimir! ¡Ya voy! Para otro lado. No, pero sí. Si tuvieron OnlyFans, sería de Erika la Moda. Y costaría $12 al mes.
No sé, yo el OnlyFans lo miro como para algo más aparte de la pornografía, por ejemplo, a rutinas de ejercicio, clases, todo así, para eso sí miro un OnlyFans. No, es que el OnlyFans, así, el OnlyFans es un lugar también de promoción, ¿eh? Donde puedes promocionar tus cosplay. Yo más que todo lo sigo solo cosplayers. Ya después que se quieran el pelota, pues ni modo. No, pues, pues eso pues es parte del morbo, pues no lo puedo decir. Y yo sinceramente lo admito, ya me han platicado y me han ofrecido dinero por hacer esas cosas. Y yo sinceramente, pues no soy barata. Es lo único que puedo decir, no soy nada barata. Ni te es muy atrevida, ¿eh? Te doy $5 por foto. No, yo pedía 15. Uf. $15. Digo, qué mal. Ah, hay artistas también en OnlyFans, ¿eh? Dibujantes. Sí, pues no le fan de todo, pero por ejemplo, yo pienso que soy bonita y tengo un buen cuerpo y todo eso. Me faltan otros $200, ¿ves? Yo pienso que $15, sí pienso que es caro. Pero es como para decir qué tanto quiere verme. Porque no cualquier loco paga $15 por una foto. Y sin garantía de que esté buena. Ahora. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ahí está. No, y además que va a necesitar un fotógrafo. Un fotógrafo. Dios mío, Creeper. Creeper, algo que sí se vete mide a la. Bien. Ay, Creeper. Chingada. Te puedo pagar $5 con mi cariño y. Cariño y amor. No, Fenix. Así no se trata, Fénix. No me interesa. Venga, ¿de dónde salió el? Ah, es que no hay. Aquí había un hueco. Loleri. En aquella ocasión me vendo caro porque no es algo que yo tenga contemplado hacer. Si yo desde un inicio hubiera dicho, ah, ¿sabes qué? Quiero el canal para promocionar mis fotos de estudio, pues para eso lo es, pero el canal es para divertirme, para eso. Es que cada red social es para lo que es. El Twitch es para pasar un buen rato, para compartir eso. Pero ya lo que, Dios mío, esto de dónde salió. El Twitch es para lo que es. El Ronnie Fans es para lo que es. El Twitter es para lo que es. Cada página es para lo que es. ¿Y esa fue toda mi intervención? Creo que sí. ¿Hola? Eso tienes razón. Uh-huh. Ay, qué tonta. Aquí está, listo. Le lleva el chango. Ya, ahora sí. Ay, yo creo que... a este ritmo... Ay, no sé, yo... ritmo... No, yo estaba pensando... Y si me voy a gimnasio, es que yo es una de las cosas que quiero hacer, quiero gimnasio, pues más que todo para agarrar más que todo masa corporal. Ay Dios, suplementos vitamínicos de qué de. Ay, suplementos vitamínicos es lo que menos me gustaría. Pero aquí pues, en México hay un gimnasio que es 24 horas. Tú puedes ir a las 4 de la mañana y uy, está abierto sí. Para ti. Uy, sí, eso está pleno. Y yo me gustaría ir a ese gimnasio, sinceramente. Yo quiero ir y acomodarme a mi horario, ¿sabes qué? Terminando los directos, vámonos al gimnasio. O poderme acomodar a todas horas es lo que a mí me gustaría. Compartir las fotos en Twitter. Para mí no habrá problemas, pero el problema es que no tengo dinero para pagar la mensualidad, porque un gimnasio de 24 horas es caro. Es caro lo que le sigue.
cuesta, bueno, cuesta si convertimos a dólares. Son casi $50 la mensualidad. Dios mío, todo esto que descubrí. Ok, ya vi. Yo digo que nos convertamos en VTuber. No sé, sinceramente tengo el programa. Yo también tengo el programa, pero lo que no tengo es el tiempo para hacer. Eric, ¿ya tienes diamantes para la mesa de encantamientos? Tengo 8 diamantes, ahí los tengo bien guardados. Eric encontró diamantes antes que yo. Ajá. Ay, milagro. Milagreño. Hola. ¿Cómo estás? ¿Si te mato? Está bien. ¿Cómo salgo de aquí? Ok, ya vi. Le pregunté. Allá hay un zombie. Estoy haciendo los hierros. Me estoy haciendo el fierro pariente. Fierro pariente. Ok. Habla por aquí por el chat. Con hola, adiós. Hola, adiós. Hola, adiós. Eric el Diamantes le llama. No, es que una de las cosas que más me ha molestado en Minecraft es conseguir diamantes. Y, úchale, qué tragedia. ¿Cuántos de hierro tengo? 26. Hola, Yeta, ¿cómo estás? No, el agua se desparrama. ¿Quieres jugar? Recién acabo de bañarme. Oh, ¿qué tal? No te mojaste, ¿verdad? Yo creo que con los hierros que tengo, yo creo me voy a fabricar una armadura. ¿Lo que están jugando? Minecraft. Pues venía a jugar un rato. No, estamos jugando Rust. Solamente que es de es de cuadritos y apixelado, pero estamos jugando Rust. Eric, ¿y eso que no has buscado la Netherite? What the fuck is this? Netherite, yo ni idea qué es eso. Vámonos, armaduras. Vámonos el peto. Y vámonos el casco. Netherite, nunca había escuchado de eso. No, ¿sabes qué es lo que más encuentro? Desafortunadamente ese mineral más fuerte de Minecraft. Que eso nos encantaba. Ahora el mineral más fuerte es Netherite.
Nunca había descubierto, nunca había buscado Llegó el ese material. mapache. Ay, la película de la hija de Charboy y Lava Girl. Está malísima la película. Esas películas son un bodrio. Querían innovar ¿en qué? En el 3D. Y no. ¿La de Charboy y Lava Girl o la nueva? Todas las de ese director. Ay. Qué estrés. Qué estrés. Es una porquería esas Está bien. películas. Es verdad. Una pésima idea, en serio. Parece bien. Una pésima, pésima idea. ¿Y alguien llegó más? Yato. Hola. Yato. Uy, Hola, Yato. Yato. Yato, lo que me hicieron padecer ahorita en mi stream fue una cosa infernal. ¿Por qué? Llegaron los Sims del Canon Clan y estaban empezando a molestar a Anita y no sabía qué hacer, qué decirles. Pues yo ni ¿Los me qué? enteré nada. Kevin dice, ¿cómo empezaron su año? ¿Hace cuánto? Hace ya media hora. O sea, aquí tengo Llegaron varios mensajes ahorita. Espérate, los del Ku Klux Klan. el Canon. ¿Cusclan? El Ku Klux Klan. El Ku Klux, el Ku Klux, no el Cucos. Dice Hostal tal, dice hola. Ah, dice jeje Eric tóxico y qué más, qué mal de la casa, dile al colombiano que se vaya a mimir, sos mayor de edad, necesito una info para funar a un amigo. Hola Nite, ¿cuánto tiempo? Nah, quién sabe, la verdad. Funa. Changos, no lo logré funar. Se cuidaron muy bien. Hoy estábamos hablando hace poco acerca de que Sinite que se quería hacer un OnlyFans. Ella OnlyFans. es capaz. Pues, ¿y qué piensas Digo subir? que le digo que yo si tuviera el cuerpo sí me haría uno. Chingue su madre, sí lo venderé. ¿Quién está allá arriba? Pues yo sí haría uno. Oh, sinceramente, como no tengo el cuerpo, no lo voy a hacer. Me preguntaron que si me abriría un OnlyFans también. Yo dije que No estés tan es. segura, Nite. Yo diría que sí. Que sí puedes. Ah, O sea. soy el fetiche de alguien. No exactamente. De mucha gente, yo diría. De mucha gente, yo diría. What? ¿Cómo pues les Yo ocurre decir eso, chicos? pienso que estoy. Yo pienso que estoy. Que estoy demasiado gordita para eso, igual toda la que vi. Porque yo sí pienso que tengo mis kilitos de más y que, pues, eso no es atractivo. Eso depende con quién estés. Ah, hay todo tipo de gente, dejémoslo ahí. Todo tipo de gente ahí en el mundo. Hola. Bueno, pues sí. En mi opinión, me atrevo a decir que Nite puede ser una buena chica de OnlyFans. Úpale, ¿y esto qué es? ¿Esto es el Es que mar? pronto ni te quinta tanto en Penetrator 3. Vas a tener que ir Vega Support, señor Goku. Goku. No, sí, es que estoy jugando LOL. Ah, ok. A ver, mira, vamos a ver si hay algo arriba. Si no hay salida. La he liado, chicos, la he liado. La he liado, no sé dónde salir. ¡Va a morir! Bueno. ¡Pendejo! Allí me voy, yo me voy.
¿Alguien de ustedes se ha visto One Piece? Sí, sí, señor. Me quedé hasta la saga de Don Flamingo. Ay, güey, yo voy a terminar esa saga apenas. Ay. Ah, pero no estoy al día, estoy como el capítulo 700 y cachito. Se pasé esa saga y de repente pues me deprimió. ¿Por qué te deprimió? No sé, se me hacía buen villano Don Flamingo. Eso sí, pero pues fíjate, no sé, pues hay un montón de buenos villanos en realidad, o sea, también es, a mí, por ejemplo, a mí buen villano como tal se me hacía el primero, el de la tierra esta del desierto, ¿cómo se llamaba? Crocodile. Es un buen villano. A ver, que no tenía tanto carisma como pues no, bueno, no carismas, pero pues no tenía tantas razones o tantos lazos como Don Flamingo, pero no sé. Estaba bien. Es, por ejemplo, Crocodile está bien. ¿Qué otro? A ver. Se murió Don Flamingo y ya no quise. Ah, por ejemplo, cuando pasa lo de la saga de la isla Gyojin, ¿cómo se llama? Leonardo, bienvenido al directo, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama el este de la isla Gyojin? Gyojin. ¿La isla de Ojin? Ajá, era un güey que se llama, que tiene la nariz picuda. No era Jody Jones, era el otro, el... ¿El que se le caía los dientes? Fue del East Blue, era del East Blue y era esclavizaba a Nami. O sea, se supone que era de la ¿cómo se llama? Ay, aquí está, ¿cómo está? Arlong es un buen enemigo. Diamantes. Porque, por ejemplo, cuando conoces que la razón de Arlong es de que el güey se sobrepasaba un poco con los humanos, pero tenía una razón, y esa razón era de que pues los trataban bien culero. Lunes a domingo voy todo viciado. Y lo cerré, ¿verdad? Qué bruto. ¿Qué otro buen villano hay? Aparte de Arlong. Ahí está. Buena fortuna. Sí, sinceramente, pues. No entendí. Se fue Don Flamingo y ya no quise verla. No, ¿qué haces? Corre, Urgot. ¿What? Se está vendiendo el Urgot. ¿What? Urgot. ¿Qué hace el Urgot? ¿What? ¿Qué pedo se vendió este güey? Leonardo pasó aquí a saludar y no escribió más. No puedo dormir. ¿Cómo estás, Leonardo? ¡Leonardo! ¡Wow! ¿Llevas todos los diamantes? Sí. ¿Qué haría una persona sin su red social favorita? Ah, no sé, pregúnteme a mí, que llevo años utilizando esta maldita página y hasta ahora es que le estoy sacando el potencial.
te caigas, ni te, no te caigas. Muy bien. A ver, contra una Cali. Deberíamos seguro. ¿Y qué animes están viendo? ¿Están viendo el Hakaraku Saibou Black? No lo he visto. Hakaraku Saibou no. Pese a que dijeron que iban a añadir el coronavirus, creo. No, ese es en el manga. Ese es en el manga de Hataraku Saimo, pero el normal. El del niño. Ok. ¿Es un niño? Sí. Es que no te lees el manga ni te. No me lo leo. A ver, ¿ese entonces es un niño el otro? El Hataraku Saibou normal es un niño y el Hataraku Saibou Black es un adulto que alcohólico, estresado y gordo y feo. Que necesita una transfusión de sangre. Mejor dicho, hay que leerse el manga, Dios mío, es que sí. Pero en el manga te dicen por qué entonces transfusión de sangre. De manga te dicen de todo, te detallan también cosas interesantes que no conocías del cuerpo humano. Pero me interesa más la historia del niño. ¿Te la mencionan ahí? Sí, lo mencionan y y creo que si no se mueve, es en el mero principio. Entonces, el glóbulo rojo y el glóbulo blanco. ¡Ah, su puta madre! Por acá, si no me dan ni una. ¡Puta madre! Ahí está. Lo siento, Cali. ¿Cómo que lo siento, Cali? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando LOL. No, yo sé, pero... Es que estoy jugando con Twisted Fate y como es campeón de rango, pues no me da ni una, que es el Shuriken. El Shuriken este no me da ni uno. No puede hacer el combo. Ah, qué estrés eso. Ya me voy para arriba. Pues estamos en mid. En mid sí se puede, en mid es más fácil. Si fuera top sí sería muy sucio, pero... Joder. Un puente de tierra, señores. Es lo que estoy haciendo ahora. Fuck. Uy, estuvo cerquita, ¿eh? ¿Llego o no llego? Puta. Ay, casi me la hace. No. Más, ¿por qué no me curo? ¡Cúrate! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí viene! El jungla lo sabía. Lo sabía. Ah, maldición. Bueno, ni modo. Yo lo sabía todo el tiempo. Lo sabía. Sí. Y Birch. No, es que es un G, güey. Perfecto. Voy. Me falta toda una pastita mágica. Dame un minuto. Ahí está. Joder. ¿Es un bardo? Sí, es un bardo. No es un bardo, es un bastardo. Yo siempre me refiero a ese campeón así. Es una porquería con bardo. Yo siempre me refiero así a bardo, como un bastardo. Porque es unas cosas que son los mips que son una porquería. Uy. Cada campeón lo puedes odiar. No, a la campeona que más, a las campeonas que más odio son a Ilaoi y a Samira. Ya rotas. Okay. Tienes cosas allá adentro. Están rotazas las dos. Yo granja de aldeanos, sinceramente. Las detesto. Campeonas más rotas que la Xuxa. La Xuxa, tu madre. Ah, está usando su R, corre. Oh, maldición, no me dio chance. Ya voy muriendo dos veces. ¿Qué es el jungla? Ay, el jungla. Esto no te causa problemas, ¿eh?
cosa. Los gatos deberían espantar a los creepers. Sí, pero a este creeper no le dieron ese mensaje. Y dijeron, ah, métete con nosotros, hay fiesta, hay party, no te preocupes, todo tranquilo, todo fine, very good, very good, very good, very good. No, pues cool, re nice. Ay, debería de hacerme la esta el ítem, el objeto, el trinque de este del joder, bueno. Es admin. Eso. Todavía existe la espada de Rey Arruinado, ¿cierto? ¿O ya no? No sé. Ahí está. Porque después de lo que anunciaron comenzando la season, ya no se llamaría ya no se llamaría la espada de Reina de Arruinado, sino la espada de Vigo. ¿Por qué de Vigo? Y ve, ya se fue, como llegó se fue. Bueno, ya está, ya hice el puente. Nomás es que hay que hacer las herramientas para talar árboles, porque si es que de verdad la he todo cagado. Voy todo viciado. Planta chaprimigenia. Si saben que estoy comenzando a jugar otra vez desde cero porque la cagué. ¿Cómo andas? Ya tiempo sin verte. Oye, no había. Ay, qué baboso. Se me había olvidado volver a aprender el chat de voz. Speech. ¿Se lo hace? No se lo hace, no sé la verdad. A mí se me había olvidado prender el chat de voz, chicos. No se lo hacen. Oh, sí, hicieron un fragmento, maldición. Échale. Changos. Sí llegó. Llega. ¿Y sabe qué es lo que no he aprendido hoy? Mis comandos. Acércate, viejo. No aprendió tus comandos. De mis, lunes a domingo. Mis comandos de audio. Maldito, ¿sí? ¿Por qué van a mí como si fuera super poderoso, no sé? El Jiva como si tuviera poder de fuego. Poder perruno. Ah, como si tuviera poder perruno, le veré. Sí, es que es Scrappy, el hijo de perra, ya iba a decir. Te iba a preguntar quién de perra. Joder. Y todo el mundo odió a Scrappy. ¿Por qué no ayuda? No, es que no han gankeado ni una vez en mid, güey, no puede ser. Nada. Todo el mundo odió a Scrappy. Obvias razones. Joder. Sí, es que seguro está por aquí el G. ¿Cómo quieres que te ayude si es que no? Es que no hay forma. A ver, espérate. Oh. Bueno, que ya tienen guarda ya. Joder. Joder. Joder, ya blipito. A no ser que. Joder. Dios. Ay. ¿Qué hace aquí el support, güey? Corre. Haciendo nada, perfecto. ¿Cómo estás? Uf. Bienvenido. Dios mío, ¿sabe qué me está? ¿Sabe qué está todo? ¿Qué quiere hacer? Un camino de tren, un camino de rieles. Fuerte. Que lleve de tu aldea a donde estoy. Pero viene que estoy súper lejísimos. Me voy a sacar el mapa. ¿Qué no lo haces en el Nether? Vamos con cuidado. O hago un coso de Nether.
puta. Pues sí, si vas a hacer eso, pues mejor haz el camino en el Nether. No, gracias. No quiero ir al infierno. Te lo decía. No quiero ir al infierno. Soy muy joven para morir. Las cosas que a mí me dan más pánico son el Nether y la... ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Ay, no sé qué hacen estos tipos! ¿Mataron al G? No, no lo mataron, ¿verdad? Ahora sí. Oh, yeah. Bueno, déjame ver dónde está Nite. En el mapa. Yo no sé si irme hasta las... Ay, Dios, ¿qué están haciendo? Corre, Veigar, corre. Oye, por tu vida. Oye, por lo más querido de tu queridísima vida. Oye, oye por tu hopo. Vamos. Así le dice así es como se le dice trasero. ¿A dormir? Ya se está haciendo de noche. ¿A mimir? Sí. Joder. Uy, falló la última. Fuck. No, es que también no tenía flash. Bueno. Oh, buena arda. Bueno, les hicieron bot. Se nos va a petatear. Joder. No, corre. Oh, buen ardo. Ush. Sí, es que Nite está demasiado lejos. Mira en el mapa donde está ubicado. Está en el extremo el mapa. Ay, el Veigar va a 04. Bueno. Joder. Corre, Veigar. Bueno, lo maté. Joder. Ya. Acaba de matar un mosquito en vivo. Sí. En directo. Acabo de matar a un mosquito en directo, señores. Felicítenme. ¿Qué te leí sobre la reparación y protección? Pero yo no puedo... Porque lo estoneé, si no lo hubiera estoneado, no, ni nunca he hecho una granja de aldeanos. Si tienes un video o un tutorial que me puedas pasar, lo veré con todo gusto. Sí, güey, si me ayudan, bueno, no me quieren ayudar. No. No, amiguito. Te toca solo. Tú puedes solo. Eres fuerte e independiente. Como Areli, yo... es una mujer fuerte e independiente. Dios. ¿Y ahora? Una mujer fuerte e independiente habla. Ay, no manches, el Gino se había muerto. Hasta apenas se murió. Híjole. Chale. A ver, ¿cuánto voy de farm? 68 y la caliba 60. Ay, pero no. Veigar. Joder. Para otro lado. Oh, carne cocida. Joder, pero quiere morirse el Moika. No, pues si tienes un tutorial o algo, joder, te lo agradecería bastante. No, ya se murió. Bueno. Va a ser un barquito. En cuanto regrese. Oh, que si me hace falta. No puede ser. Porque si me hace falta aprender a hacer lo de los aldeanos. Ya me tengo que empezar a hacer el son. Creo que voy a ir para acá. O a no ser que... Es que está, debe de estar el G por ahí. Ah, está en Heraldo, perfecto. Te enojo. Como yo creo que vamos, ¿no? Ok. Joder, vámonos. Aquí. Ya tenemos esto. Ahora una cubeta. Y vamos por water.
Necesitamos water. Water. Aquí water. Lo siento, ¿what? ¿Cómo? No. ¿Qué hace el jungla? Ay. Bueno. A ver, una asada. Esto acá. Una asada. Uy. Dos. Uno. Aquí hay muchas flores. Para donde vos, donde estoy, sí, te vas a encontrar con un campo de flores muy grande. Uy. Está bellísimo, está. Bueno, yo creo que estoy más lejos de lo que pensaba, porque el mapa no me dice exactamente dónde estás. Te envió unos videos en Discord, por gracias. Leonardo Arenas 12. Dice: me encantaría estar en todo tu stream, pero tengo que ir a trabajar como ya son las 7 de la mañana. Changos. En mi país me tengo que ir. Uy, domingo 7, ¿tienes que trabajar un domingo? Eso sí es un maltrato, ¿eh? Eso es abusar de ti. Bueno, vale, vale, ve a trabajar, amiguito, así, pásala bien, este trabajo. ¿Qué quieres que haga, man? ¿Llorar? Llorar. Nite, ¿dónde estás? Estás muy lejos. Estoy lejos, estoy en una aldea. Pero había que atravesar el campo de flores, ¿cierto? ¿Cuáles son tus coordenadas, mejor dicho? Coordenadas son 2190 y un maldeanos. Ahora sí, repítelo, por favor. Acércate, viejo. ¿2000 qué? 2188 dice, 68 y es como no 708. Todos los días, a veces en ¿no? la semana no trabajo, bueno. Y los fines de semana no lo vi. Ah. Tiene que es que aumentar, no bajar. Pucha. Ahí está. Esto sí me va a hacer paro. Voy a hacer el barco, me voy a volver a la casa. Voy a tomar las coordenadas tuyas. A la bestia. Bueno, es que te, es que Nite se fue. El Veigar es bien buen ardo, el Veigar. Nite se fue a un lugar muy lejos. Bueno. Joder. Muy, muy lejos y es inalcanzable para mí. Voy. ¿Cuál es? ¿2000 qué? Es como que no trabajo todos los días, a veces la semana y trabajo los fines de semana, así, entonces, bueno, ni modo. Pues nada, Leonardo, pásala bien en tu trabajo y disfrútalo. Disfrútalo, carnal. Disfrútalo. Carne cruda, güey. Ah, ¿qué iba a hacer? Era un barco, ¿no? A ver. Tiene que estar aquí, acá. Es decir, que aquí va línea de agua. Aquí va línea de agua. Joder. Se me olvidó cómo se hacía un barco. Ando, bro, jala. No pasa ya mucho. Ay, no. Ya. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, todavía no podía mover un poquito, pero. ¿Siempre tiene que ser truco de acacia? Bueno. Ni modo, pásala bien entonces, Leonardo. Guajaja. Suerte con tu stream, gracias. Ahí también los videos.
¿Quién se fue directo? Leonardo. No, Leonardo se va a ir a trabajar. Aquí mi Leonardo se va a trabajar. Pues vale. What the fuck con ese. Bueno, da igual. No manches, ese allí. Sí, va a tocar es. 2, 6, 5, 4. Va a tocar 3, es hacer. Es crear el. Leonardo Arenas 12. Dice: suerte también en tu stream, crack. Dale. Joder, es que ya. Dale, gracias, Leonardo. Es que ya va 12-3 con raza. Ay, pucha, era lo, él no era para este lado, era para el otro. Ese compa. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, señores? ¿Qué hora es? Las 12:20. ¡Denis! ¡Denis! ¡De construir esto! Bueno, son las 1:26 de la mañana ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. Y se hace de noche en Minecraft. Y se hizo de noche en Minecraft y se nos acabó la dichosa su playlist. Se nos acabó la playlist acá. Z, a mimir. De hecho, Nita, estoy súper lejísimo de casa. Ah, bueno, no, pues no vamos a mimir. Aunque quisiera mimir, no puedo mimir, amiga. El Ramsés, el que el Fénix. Se creyó muy echado, llorando como echado. No, a tocar sí hacer un portal de Nether, pero la verdad es que no sé cómo localizar por el portal de Nether. Y yo lo que quiero hacer es... coordenadas, divídelas entre 8. ¡Ah, huepucha! Quietos, zombies de... Hola, buenas. ¿Por dónde me estoy yendo? ¿Dónde está la salida al mar? Bueno, no tenemos jungla. La del 5, los terribles bits. Le faltan 6 bits para ganarle a la del 5. Ay, esto entró su chuchini presumiendo lo que le regalan sus. Hey, miren, gente, tenemos 7 personas suscritas en el canal en este momento. Miren, otras 7 más, no, otras 8 más y conseguimos un slot de mod. no es cierto. Y yo apenas estoy poniendo mi primer emote en los directos. Uno todo humilde y llega Chuchini. Ey, a huevo. Chuchina, por favor. Esta pinche Chuchina. Entonces, Kenny, ¿te me invitas al Minecraft o qué? ¿Te invito? No lo invites, eres muy sucio, no sabe jugar. No, sí, invítame. No sabe jugar como persona decente. Algún día destrozaré a Wally y a Lensen. Verga, ok, porque estás haciendo amenazas de muerte en pleno stream. What the fuck, güey, el Kiko. Tu gente junto con Virgen. Güey, Kiko, ¿por qué no es stream, pinche Kiko?
Pinche... que muy verga con tu pinche PC cabrona y pinche internet chingón, güey. La verdad, el Kiko te está, el Kiko te está viendo, ¿no? Pues toma, o no sé, de vez en cuando viene y dice, ay, qué ricas tetas tienes, y yo así, ay, qué pedo. Pero sí, yo creo que sí. Destronar, no destrozar. Ah, ya, es que es lo mismo. Deco, ¿cómo que destronar? ¿Cómo que destronar? Ay, ¿qué Dios, le vas a tronar? ¿Qué? ¿Dijiste pinche Deco? Nah, pinche Deco, todo horny. No more horny. No, prohibido el modo horny. Primer aviso. Aquí se le pusieron todos horny también. Hey, ¿qué? ¿What? No, sí, ya te di la voz, mi man. Ya estás horny, ya se oye. No, o sea, ¿sabes qué fue lo que...? Vale. Ah, o sea, siempre estás horny, güey. Ah, ok. El día que no estés horny, güey, vas a hablar normal. Ah, no, vas a hablar acá. Mira, Chuchini. Mira, Chuchini, no te respondo nada más porque soy una persona decente y no horny. Nada más porque mi abuelita ganó 3 mundiales. Ah, ¿no? ¿Qué? No, ya está. Referencia al Chavo del 8 porque... Como Don Ramón, que decía chavo. Rom- y no más, no te doy otra porque mi abuelita la chupaba en rico. ¿Nada qué? ¿De dónde saca eso? Ya. Gracias, muy buen deco. Thank you. ¿Te fue ayer? Listo, ya, ahora sí llegué a mimir, carajo. No fue nada serio. Pero ya llegué a mimir. Fox, última oportunidad de hacerte con los objetos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuáles objetos? Bueno, mira, con Nite, miren. Nite, ya me fui a mimir, ya estoy mimir. Ya estoy lejos. ¿Has canjeado ser ficciones? Yuchini ya valiste, como que ya valí. Me alegro. Sí, ah, me canjeo ficciones, güey. Chale, ¿y cuál Chuchini, güey? Soy Chuchina, ¿qué no ves? Cállate, Chuchini. El aldeano está aquí, el mercader está acá abajo. Ah, en Berrock. No juego en Berrock, pero... pero pues Nite está jugando en Berrock y pues tengo la versión Berrock. Pues eso. Voy a poner mi skin normal porque no sé por qué tengo esta skin de mierda. Voy a poner a la flan bebé. ¿Es rock and roll? Wow. Y ni cambias de aspecto, no sé. En el mapa te dice. Te dio verdad un mapa de rock and roll. Wow. A la concha. Es en la amarilla. Ya estoy haciendo casitas de Infonavit. Uy, Cornite. Yo quiero vivir en una de esas casitas. Yo la verdad no he podido saber dónde está Nite. Ok, ahorita hago las oportunidades. Mi buen Kevin, nada más déjame ir con Nite y a vivir en una de sus casas de Infonavit. Porque se ocupa. Y voy a encontrarme con el amarillo, que quién sabe quién sea. A ver si me lo llevo también. Exacto. Ese es el Yato. El Yato siempre es amarillo. Yato no está jugando. ¿No es Yato? ¿Es quién es el otro que está aquí? ¿Quién es? ¿Es Yato? Ese sí es Yato, no me mienta. Ah, no. ¿Es Ramsés? A la verga, ¿qué pedo? Es Fénix. Ramsés es Fénix. Es el nombre. Ramsés es Fénix. Bueno, ¿neta su nombre Ramsés? Sí. Bueno, a ver. Oye, qué pro. Tremendo nombre, ¿eh? O sea, qué pro para ser follador. Un burro, la verdad. O sea, si estuviera mamado y fuera acá un latino follador. Latino follador. Un latino lover, ¿no? Sería cambiar su nombre. No, Fanny, estoy diciendo que no eres un latino follador. No. Sí, pero me gustaría ver a Chuchina hacer flexiones. No, las va a hacer Chuchini. Ahí dice que la haces de Chuchini, no Chuchina. ¿Qué pedo? Dios mío. Ey, mira, está. Güey, el Eric siempre, no sé qué tiene con hacer casas de este tipo, güey. ¿Casas ¿Qué? De piedra? Me encanta. ¿Con un montón de cristal, güey? Tengo ese y fetiche. Dentro de una montaña, güey, o sea. El vato le vale verga, destruye pinches montañas para hacer su casa. ¿Cómo lo ven? Cuidado que, Eric tiene el síndrome de media Catepec, güey. Medio estado de México, feo, güey. Casas en los cerros, güey. ¿Cómo lo ven? Medio Catepec, este puto. Bueno, típica casa del Fortnite, güey.
No, no, tremenda. Tremenda la casa del Fortnite. Ok, ahora vamos con la persona verde y la persona azul. Que okay, por eliminación son Nite y el Fénix. Espera, me están puteando, man. Ayuda. ¿Dónde está sí, Nite y Fénix? Ah, Dios. ¿A quién es a mi puto? ¿Verga? A mi mismo. Ya. No tiene cama. Ah, ya va a amanecer de todos modos. A la verga, a la verga. Chale, banda, me culearon. ¿Qué pedo? Ay, eres... no, no te culearon. Te culeaste solito. Pues me explotó un creeper y salí volando y valí. Ah, seas. M-A-M-O-N. M-A-M-O-N. ¿Qué? Que me enviaron mensaje. Es que no hay shaders, ¿no? ¿Es? ¿No hay shaders? Vámonos. China Pikachu entero, va. 3, 4, 5. Ah, ok, esta serie se llama Picar un Chunk entero. Vamos a picar un Chunk entero. Y vale, espera. Solo hay que ubicar bien los Chunks, vamos a ver. Ah, no funciona aquí. A la verga, ¿qué dice? Dios, Dios, ¿qué acabo de hacer? Porque dijo texto. Chale. Ay, porque ustedes lo pidieron, Jessica Sex 90, moda y rock and roll, yay. Jessica Sex 90, a ver, pasa el porno. Es una canción. Ah. Ah. Luego el chichín y se la verga. Es que dijo Jessica Sex 90 y dije, ah, Jessica es un buen nombre. A estar buena. Y dije, ah, mira. No, ese símbolo de la depresión postmoderna. Que no me gustaría. Ah, ya, okay. Bueno, pues ahorita las hacen chuchine. Para complacerte, vaya. Pero deja, me hago una torrecita y hago las flexiones y vuelvo. Y aquí diciéndome que me calle porque hablo mucho y resulta que Chuchini habla muchísimo más. Ah, sí, una disculpa. Perdón, es que no estoy acostumbrado a hacer directo con otras personas. No, no pasa nada, Chuchini. O sea, me encanta que hables demasiado. Ay, pinche joto, hija, ya bésame, cabrón. Ah, se le antojó, banda. Se le antojó. La chuchina se le antojó al pinche cabrón. Chuchini. Mira. Ok. Ahí vienen las expresiones. A la bestia. What the fuck, chuchina alienígena. Aquí. Y que son los que me van a indicar por dónde hay más diamantes. ¿Qué se hace el cambio, chuchini? Vamos a ponerlos en multi-twitch. Perdón. El Javier dice HTTPS multi-twitch live night 15 y Javier 9001 chuchini 15. Ahí está multi-twitch. Este marica. Bueno. Este marica, no manches. Chuchini, ¿ya estás? Ellos también tienen un Kindle de jungla. 2-1. Es mío. Quiero ver cómo lo intentas. Es mío. 133. Me encontré. ¡Ay, puta! ¿Ya?
¿Este Chini, estás? Ah, no, ya, ya volví. Ay, no. Como no, hacer no, las sentadillas y esas cosas. Ese... O sea, de migrarme, vaya. Te estaba mirando en el multitwitch. Muy, muy gracioso, muy gracioso, Chichini. Oye, ¿sabes? Ese cuerpo que tiene Chichini me hace recordar a un streamer norteamericano. Ah, okay. del equipo de T1, el de Faker. Jerry Bergus. El Tyler. ¿El Tyler One? Sí. ¡No! Es porque soy calvo y chiquito. No, musculoso, sí señor. Calvo, chiquito y musculoso. Y no, es que Steri ya. Supero, ¿a dónde estás? Controla a esa persona, por favor. Por favor. El Tyler One. Pero es que viéndolo ahorita se parece Tyler One. Bueno, sí. Abdominales, pero eso está bien. Neta. Es que así más o menos es el Tyler One. It's a trash. No, a mí me agrada streamers como Tyler One. A mí me agrada mucho. Hey, convertí mis audífonos en AirPods. Oh shit, y del otro también. ¡Hurra! ¿Te está bien? Sí. Oye, ¿por qué vas pelón? Ah, por siempre. Una larga historia que ya conté en mi stream donde me peluqueo, bueno, me rapo. Por si quieres ir a verlo, el link estará aquí abajo en la descripción. Bueno, abajo, pero sí en la parte de videos. Ahí podrás ver por qué estoy calvo. Ahí me peluquean mis hermanitas y tal, pero... Sí, sí, el link está en la sección de videos. ¿De qué día fue ese stream? Ay, fue como hace un mes. Bueno, fue como 15 días. No sé por si lo quieren ver. Pero todavía está fresco, reciente ahí. ¿Te rapaste? Para que no les digan. Uy, ¿no lo has visto, Nite? Que por eso le estoy diciendo que se parece harto al Tyler One. Mandón que se rapó, pero no lo he visto. ¿What? Pero... Ah, ¿no? ¿No viste la foto en Instagram de cuando estoy pelón? Tengo hambre. No encuentro qué comer. Ah, yo le intenté hacer una granja de aldeanos. No, ni te puedes sola. Chingona. Bueno, voy a ir para aprender yo. Porque yo la neta, no sé. Tengo la idea base, pero realmente no. A la verga, un spawn. GG, ya sé dónde voy a vivir. Granjas de aldeanos, ¿para qué? Tengo una granja. Ovejita. De zombies. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que? Ovejita. ¿Cómo que no? A ver, vamos a usar nuestra de esta. Ey, qué suerte, qué afortunado soy de poder tener una de estas tan cerquita. Digamos, el coal. Maldita sea, no dio nada. Digamos, el coal para nuestro Hunter Chiris. Me voy a morir. 1310985. De la decisión, no sé, digo. Me voy a morir. ¿Cómo? Me voy a morir. Tengo hambre, no me había dado cuenta. Pregunto si habrá una forma de buguear a los aldeanos para que una te trae más cosas. En plan que si te trae por una esmeralda, yo que sé, 64 de trigo. Y yo no te venda por 32 de trigo una esmeralda. O sea, consigues esmeraldas infinitas. Bueno. Vamos a sacar. Nada, mira, con esto ya es una granja, es un spawn. Y ya podemos tener acá más pro. Ah, pero aquí. Ah, sí, es cierto que aquí se pega así. Qué pendejo. Oh. Se me olvidaba.
se me olvida que aquí se pega como la 1.7.2. Hacer glitter click, mira, tengo glitter click, perro. No me digas que Chuchini se lee los parches del Minecraft, wow. Que yo soy realmente, bueno, yo no les quiero, yo les quería contar, pero yo soy ingeniero de redstone. Están para allá, los dos. Yo tengo mi certificado y todo, güey. Sí, a la UNAM, a la ingeniería de redstone, güey. Ahí soy ingeniero en redstone certificado ahí con título y tal. Ajá, sí. La granja de Lanos es como la de zombies. Es como una de zombies. Pero... Tienes los libros del Minecraft del redstone, ¿verdad? Ay, no, es que yo no juego Minecraft redstone. Ahí sí te falla. Hay unos libros que se acomodan de que te enseñan a usar la redstone. Ay. Lo raro es que aquí en el Minecraft sí me lee los mensajes que salen ahí de que Ramses se ha unido a la partida. Y pero cuando me donan bits o se suscriben o cosas así que deberían leerse mensajes, no me suena. Es porque tu directo es muy selectivo. Sí, mi directo es muy... muy racista, yo creo. El directo racista de Chuchín. Vamos a poner esto aquí y... ando sobrado, gente. Miren, unas manzanitas de oro. ¿Por qué no? Acá, pa' mi boca. ¿Por qué? Porque lo valgo, vaya. No. Oh, huevo. ¿Por qué tú lo vales? ¿Por qué te lo vales? Invíteme y yo les enseño. Te invito. Ya te invité, amigo. Hola. ¡Una vaca! Oye, ya perdí mi mapa, ya valió verga. Ah, mira, es por aquí, porque había lava. Sí. No sé cómo mejorar los mapas, es la mala noticia. Eric, si te encuentro, ¿me prestas el mapa? ¿What? O algo así para ver dónde está Anita. No sé dónde está Anita, la verdad. Está conmigo. ¿Nite está contigo, Nite? What the fuck? Está conmigo. Algo. No, necesito saber cómo hacer papel. Ah, es tal vez un árbol de... le sacas la corteza, lo lijas, güey, y es como si lo pelaras, ¿no? En Minecraft. Esas partes, güey, las mueles en un molinillo, güey, le echas agua, güey. Y dependiendo del tipo de papel y calidad, echas cierto tipo de pegamento. En Minecraft, güey. Chuchini, en Minecraft. Ah, no, pues ahí sí te fallo. Mira. No es cierto, son tres de bambú a la parte de abajo, güey. Caña. Ah, bueno, no es caña. Es verdad, el bambú ya es diferente, ¿verdad? Es cierto, porque aquí ya no... Porque ya hay bambú. Sí, nada. Mi mensaje es con cuidado, Chicho. Métemela por la cola. No, espera, ese no. Pero el spawn de zombies te va a ayudar mucho para obtener zombies aldeanos y obtener las cosas rebajadas. ¡Puta madre! ¿Por qué no me dijiste eso? Ya me alejé de mi mamada. Vamos a ver qué tiene Nick por aquí. ¿Quién fue el que le dijo métemela por la cola? ¡Qué abusivos! Por favor, respeten a sus streamers favoritos. Chale, yo no soy el streamer fab de nadie. Bien. Ah, tienes una cueva acá, ¿no? No, sí. Mapa. Yo tengo el mío, pero es para mí nada más. Y me voy a acostar a mimir. Pero préstamelo para ver dónde está Nipe. No, no voy a... Nada más lo voy a usar para ver la dirección y ya está. ¡A mimir! Mina. A huevo, un baile del Fortnite. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, perro? Dios mío. Nite, pásame tus coordenadas. 1170. Ah, chingas a tu madre. ¿Cómo es? ¿2000 o 1000? 2000. Chingas doblemente a tu madre. 2174. 2174, ajá. Y 690.
No mames, a unos 2100 bloques aquí. Chingas a todo. No, no, no. No, 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 no. Qué sanite, ¿cómo le gusta irse lejos? Qué pedo. Pues yo anoto las coordenadas de mi choza. Vete, ¿dónde están las coordenadas? No, pero voy con mi ingeniería. Dice. Buenas. Ya puedo ir yo a. Hola Lau, a ¿cómo estás? Bienvenida al directo. ¿Cómo la has pasado? Lau Gamer. Lau Vale 223. Hace rato que no pasaba por aquí. Lauris, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Yo creí que era Lau Gamer. Yo iba a decir, foto. Yo, doctora. Si Lau Gamer ve esto algún día, soy sub. Bueno, no, la neta no, pero sí soy simp. Tremendo la Lau Gamer. ¿Podrían dejar de usar la palabra simp? Sí, es cierto, que es baneable, ¿verdad? No, pero mira, es baneable en un contexto de insulto. 164, 7236. Ahorita yo me estoy autollamando simp por el meme, por lo cual no estoy infringiendo ninguna de las normas establecidas por Twitch. Quiero ser admin, ya fuiste admin, muy buen Kevin, y viste que era una carga muy cabrona. ¿Cómo lo has pasado, Lau? Bienvenido al directo. Hoy estamos estrenando emotes. Tenemos un emote nuevo. Yo estrené mi pene. Ya se me cayó el postizo y ya me creció el chido. Sí, estamos estrenando emotes, la verdad. Y para activarlos solamente hay una cosa que hacer y es suscribirse. Este bello y hermoso canal. Suscríbete en el botón morado. Suscríbete en el botón morado. Y no seas como Doña Vicky. Aún habla paja por gusto. No. ¿Cómo ven a Lady haciendo que la gente se suscriba a la de a huevo? Yo lo vi apuntándole con un arma a la gente. No. Tenía que ser colombiano. Dios mío, ¿cómo han sido los... No, esto va a salir los muy mal, ¿no? Los norteños. Ay, sí, mejor me callo ya. Desde que lo dijo, esto va a salir muy mal. Ya dije, ay, no, esto va a ser una miércoles. Mejor me callo ya. No, amigo, perdón. Una disculpa. No, más bien perdóname. Ay, Dios, me voy a morir. Claro, sí. No deja nada, tú solo me lo quitaste y ya. Pues yo te dije que te le iba a dejar un directo en lo que no estaba Deco, porque esos momentos no estaba viniendo Deco, que es el admin oficial de pues de este canal. Y pues dije, te lo voy a quitar después, hasta que vuelva Deco. Y ya volvió Deco. Entonces, he ahí la razón, motivo y circunstancia del por qué vos no tenés el poder del admin. Vaya. Voy para arriba. A mí aún no se me cae. Ya te pasará, bro. Tienes que jalártela muchas veces para que se te caiga el pito postizo y este chuchini, hombre. Sí, así me dijo mi abuelo. Pero sí tarda en crecer. A mi abuelo todavía no le crecen. Güey, porque tengo chistes tan ojetes. ¿Sí eres tú? Porque así es, sí, eso iba a decir, porque así es chichi. Pensé, y mi chiste ahí iba a ser que sí, mi abuelo todavía no le crece, me dijo, que todavía no le crece por tanto, no, que no, si no, se no, lo no, chupo, no, no. Que le vuelve a crecer. Verga, qué mierda. ¡Ey, encontré un ítem! Ah, no, es una de estas aldeas. Ay, chiscas. A Deco no le importa, a Deco me ama. Deco, ¿confirmas? Digo, igual no le voy a dar mod por ello, ¿vale? O sea, tampoco. Y esas influencias, este no es. Este lugar no es ningún tipo de asociación política para que andes usando tus lazos sentimentales para conseguir puestos importantes dentro de esta administración. Así que, por favor, no a la corrupción. Y viva AMLO. Güey, con las pendejas que ese tipo ha hecho, decir viva AMLO no es una bonita idea. Beba AMLO.
No. Hay que... Me pregunto cuándo harán un rap de AMLO. Yeah. AMLO. AMLO es un presidente genial. Ah, bueno. El más memeable de este mapa es AMLO. Sí. A huevo. No, no sé rapear, una disculpa. AMLO zofílico, AMLO zofílico. Cuida tus vacas, cuida tus ovejas, que llega AMLO y se la mete hasta por las orejas. Oh, yeah. Double tempo, yeah. Necesito ir batallas de freestyle para poder freestylear, claro que sí. He matado a un aldeano zombie. Tengo que hacer eso y meterme urgentemente al mundo del trading online, con el cual puedo generar hasta $20,000 mensuales con un simple par de clics. Lo único que necesito hacer es instalar trading.io.com, trading.io app, y comenzaré a ganar dinero. Y he de decirles, mira, así se optimizan estas cosas. Ustedes pican y consiguen este dinero y luego contratan a una persona que haga esos dos clics y así se genera el dinero, güey. Así, automatizas y ganar dinero, güey. Yo les digo, hay que pensar como un empresario, güey. Es salirse de la caja, güey. O sea, no. Exactamente, piensa como un empresario exitoso, no como Chuchini. El Chuchini te ayudará a crecer tu negocio, pero para la ruina. Así es. No mames, ya estoy bien cerca, Anita, ya me quedan 600 bloques y llego. ¿Cómo la ves? Dice que yo me fui en... Sí, viene cerca. Dice que me fui en barco. Bueno, estoy atrasando por ahí. Cada vez más cerca de ti. Chamare, estoy quedándome dormido. Ah, me está diciendo aburrido, pinche. Ni que fueras la W Radio. Chuchini, cerca, más cerca de usted. Muy buenos días. Estoy muy cerca. Bienvenidos a la W. Julito, no me cuelgue. Aquí estamos en esta mañana presentándoles lo mejor de las noticias. Estoy tan cerca que casi puedo saber. Se cayó el server. Me caí ya. No, te caíste. Te caíste tú. Estoy grabando. ¿Por qué mierda estoy grabando? Ah, ya, es que no podía sacar los panes. Y Nite, aquí anda. Díola, Nite. Por favor. Julito, no me cuelgue. Ah, bueno. ¿Qué dices eso? Voy a subir a Nite para que la oigan. Es más, yo no voy a hablar. Solo hablar a Nite. Ella es muy entretenida. Ahora sí, ¿cuáles eran las coordenadas? 2174. What? Está muy lejos. Está supremamente lejos, Nite, de todos. Y a veces a Nite se aleja de la sociedad. De la sociedad. Por eso no se evita. No, estaba buscando una aldea y hasta acá la encontré. No mames, yo pasé por una, what the fuck. Yo no la encontré. Te digo, me vine caminando y acá la encontré. Ah, bueno. Barra, muy lejos. No, es Anita buscando una sociedad donde la acepten. Qué hondos. ¿Ya tú estás desesperado? ¿Ah? ¿Estás desesperado? Bueno. No, es que me duermo temprano porque suelo despertarme a las 7 para simpiarla. Ay, qué bonito. Qué bonito el deco. Está bien, amigo. Puedes ir a dormir. Te lo permito, pero solo por esta vez, ¿eh? Si no, te pego. ¿Qué onda, Willy? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, Willy? Porque siento que he pasado miles de veces por este estanque antes de jugar tiempo, en este server. Tanto tiempo, bro. Tengo mucho bro últimamente. Quizás es por mi inseguridad de hablar con las mujeres. Ah, me va a snipear el güey. Pinche Dark, que no está snipeando el hijo de la verga. Ok, Nite, ya estoy a menos de 500 bloques. Aquí te espero. Verga.
caminar el juego, ni Death Stranding. Ay, no, ya es la una, Birch. Y ya son las 2 de la mañana. Pides tu Amazon Prime y te llega en un día. Un segundo. Un segundo, un segundo. 2 de la mañana y estoy en tu ventana cuidándote. ¿Es en serio? ¿Cómo es un survival? Please. Estoy en Barrett. Ay, la puse mal. Qué mal. Pero es que ahí. Señor, el Javier, ay, son las 2 de la mañana en punto. En Colombia y en Sinaloa son como las 12. Pero es que te digo, y ni siquiera estamos en Minecraft. 1 de la mañana. Sí, ay, es que... una de la mañana en Ciudad de México. Bienvenida, Areli, al directo. ¿Cómo estás? Is... ay, güey, se me cayó el Minecraft. ¿Te salió? Sí. Me lo compré ayer. ¿Cuánto te costó, mi buen Willy? Willy. Pero Willy Rex. Sí, se llama Willy Rex Trollface. Sí, ha de ser. Mi amigo, desde $26, amigo, que está en $30, que son como dólar y cacho en Amazon. Digo, en Amazon no, en Mercado Libre. Yo pasaba un link y te ahorrabas ahí esos dólares para poder donármelos, claro, sí, en señal de agradecimiento, que te ayude a ahorrar todo ese dinero. XD. Yeye, ¿me agregas por GameTag? Agrégame tú, porque yo no. Bueno, o sea, sí sé agregar, pero tengo que abrir algo de Xbox y. Qué pereza, mira, ¿soy Chester 15? Dice. Creo. Main oficial. Sí, soy, ¿no? Sí, sí, soy. Sí, el oficial. Ahí va. El problema es que no tenemos teleporte y Nite está supremamente lejos. Yo ya llegué, güey. Está bien cerca, güey. Mira al Ramsés, güey. ¿Qué por con el No, Ramsés no tiene brazos. No, Ramsés. Güey, ¿qué le hiciste, güey? Es un pingüino. No mames. Ya no es un mapache, ver, sino un pingüino. Cada día de mal en peor. Güey, what the fuck. No, Nite. Mira, Eric, si vienes, ni te va a hacer un cien pies humanos con nosotros. Yo no te recomiendo venir. Y con Areli, que entra. O sea que no saques a los aldeanos de las casas. Y pregúntaselo, ahí está en Twitch, puedes ir a su chat, darle $10 y te dejan. Superosas, dice. Da. Yo así le hice. O decirle porfi a ver si se ve. Mira, Nite es la chica del cabello de fuego, como entrando en media. Gracias, Will. Trollface, por tu delicioso follow. Bienvenido al canal. El Willy Rex Trollface. Nah, recién ya fue a simpear. Nah. Hola. Venga, aparte de Chichín, ¿me puedo unir? Tienes que canjear una recompensa. Dice. Ah, sí, ahí. Sí, cierto, que ya lo tiene por puntos del canal. No, hasta aquí llegó el barco. ¿De qué te ríes, Kevin? ¿De qué te ríes, eh? ¿Te ríes de mí? Te puteo. Troll. No sabré decirlo. Oye, ni te me puedo agarrar estas 3 de lana de aquí para hacerme una cama y ya no. ¿Cuál? O sea, es 3 de lana blanca que está aquí. No las puse. Ah, pero las puede quitar entonces. Todo lo que está adentro de las vallas es mi terreno. Ah, ok. Yo creo que eso es un sí. Ya se la reemplazaré luego. Mira un gatito. Se parece a mi gatita. Una gatita que se llama Calceta. Calceta. Sí, está chido ese nombre. Bueno, y aparte porque está así toda manchada. Buscándome amor. No, de muchas cosas, o sea, de muchos colores. Porque a muchas cosas suena como que le pasó algo indebido y pues no. De ti siempre me río, jaja, a la verga. Ok, gracias. Ok, ya me acabas de leer mis sentimientos.
Mente capitalista, se me cayó una ídola. Chenite, güey, mira, ya está, vallando terrenos, güey, diciendo que son suyos, güey, sin papeles a la vez. Stream Elements. Y ahora nos lo va a vender por 300 mil baros cada uno. Apenas crezca la ciudad. Ya nos va a cobrar acá. Que sí, los permisos de construcción. Que sí. A ver. Nunca voy a llegar a los 400. Sí, se llega rápido. Si te quedas aquí, te da bastante. Te dejo mi follow. No te preocupes, nomás tienes que ver el directo. Hay un multitwitch también. Puedes verlos. Y en un par de días los juntas. No es mucho, sinceramente. Ve a Feni, tiene un chingo de puntos. Son 400 puntos para entrar. 1200, 1600. Nah, no, son 4000. Bien poquito. Encontré una aldeita. Encontré una aldeita. Quieto. Porque eres buen comediante. Ya me llamó Don Comedia. No, 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 puro así, puro insultándome acá. Está ya para llenar todo. Kevin, no, no, no. Kevin, por favor. Pues ni modo. A la verga. What is this? Ah, acercó todos los ores para luego sacarlos. Miren, miren, la Anita capitalizando acá, guáchenla. Mira, aquí están los diamantes, aquí está todo. No, no, retrae Harlanite. Trae Harlanite. Nada más le falta una skin puro color negro. Changos, pero esta es una aldea abandonada. Esta es una aldea abandonada. ¿Qué dije? ¿De qué me están culpando, Lo que te digan no es cierto. Bueno, tengo una camita, creo que me voy a hacer algo. No sé, déjame ver si tengo para hacer el horno. O por lo menos la mesa de craft. Eres el vagabundo de esta aldea. Ok. Nada, pero próximamente shows. Cuando se acabe la pandemia, voy a estar ahí en La Arena México como comediante. Ahí voy a hacer mi show de comedia. El show de comedia de Chuchini comediante. Chuchini en Comedy Central. En Comedy Central, sí, ya va a salir mi especial. Especial de Comedy Central y especial de Netflix. Ahí vamos a ver si le ganamos a Franco Escamilla. Ya me ofrecieron un late night show de Late Night Show. Falló la playlist. ¿Ya tiene sus camitas? Sí, yo ya tengo mi camita. Dame un segundo, ajusto algo. Yo voy para allá. Cuando vaya a México preparamos un show. Preparamos tu show. Va. Nadie le gana a Franco Escamilla. Es imposible, nadie le gana a Sub-Zero. Luego Franco Escamilla, ¿qué dijiste, güey? De hecho, en Twitter me sigue uno de los amigos de Franco Escamilla. Me sigue un vato que se llama Macario Brujo. Así que ya estoy bien cerca de Franco Escamilla. Ya casi puedo olerlo. Me siguió porque puse el nombre del hentai que puso en uno de sus videos. Hizo un video donde en Twitter, así en plan comedia, en plan chiste, de felicitando ahí por Año Nuevo o no sé qué. ¿Ya se acostaron? Por Navidad, quién sabe. Y tenía un video porno de fondo y yo sabía cuál era el nombre de ese video y lo puse ahí para los que quisieran y me siguió. Y así de, ah, qué pedo. Y me sentí bien especial, güey. Dije, ah, nomás, soy famoso ya. Ábranse. Conozco a alguien que conoce a Franco Escamilla. Me sigue, te voy a mandar DM. ¿Ya se acostaron? Sí, ya me acosté. ¿Nite, ya se acostó? Ya. ¿Fénix ya se acostó? ¿Quién falta? Voy a leer las patas a Nite. Huelen a coco. ¿Por qué a coco, güey? Porque... Tengo un monstruo, pues con razón. No puedo... No podía hacer nada. Tenía un zombie aquí. Me pongo crema de coco en todo el cuerpo. A la bestia. Ya ven, Nite presumiéndonos que ella tiene dinero para comprarse cremas. What the fuck.
Ah, y ahora tengo zombies cerca, De no hecho, me no, puede ir pero así. aquí la tengo. Es esta crema. Es crema de olivo con coco. Con vitamina E. Ah, no. Ah, no. Yo lo que hago es tirarme tierra en la cara para que no, me salga grasita a huevo. Patadas ¡Demonios! de chica gamer, miren, viviendo el sueño, banda, ¿cómo lo ven? ¿Quieres hace de día o qué pedo? No Infat. puedo, no puedo acostarme. Tengo un monstruo cerca, dice esta cosa. Ponte bajo tierra, verga. Ahí tienes un sótano, métete ahí. Ah, Deco expulsa temporalmente a Willy Rockstar Trollface. Saca a Willy, güey, porque si no. Porque pidió su expulsar temporalmente. A ¿Qué ver. clase de personas seríamos si no Listo, ahora sí complaciéramos ya. sus ¿Ya se acostaron todos? pasionales? ¿Ya se acostaron todos? Ya me tengo que ir. Dale, pues, muy bien, Kevin. Buenas noches. Adiós. Sí, yo ya estoy acostado, Nito también. Nos faltan follow para 80. 80 follows. Y quedaríamos a 20 de los 100. ¡Uy, oh, qué bien! No me Oh, había dado shit. cuenta. Especial 100 follows. ¿Qué vas a hacer? Ay, no tengo ni idea. No sé si jugar. A los 1000 follows hacemos un stream durmiendo. Sí, buena idea. A la vez. Todo mundo con cámara y durmiendo. Muy buena idea. Yo iba a hacer un 24 horas a los 500 y llegué y ni me di cuenta. Y ya no hice ni madres. A los 100 iba a ser un 12 horas. Y a los 1000 no voy a hacer ni madres. Ahora sí, y eso sí lo voy a cumplir. Los míos vamos a hacer un stream durmiendo. Tengo ¿Te mientras. apuntas, Chuchini? Estamos en Discord con la cámara apuntando a las camas. Va, va, va. Jalas un stream durmiendo. Sí. Todo el que Chuchini. se... A las. Espero que hagas directo más seguido, puto. Verga, hago directo casi diario. Casi Va, diario. Kevin, gracias por venir. Lo va a estar resubido en YouTube para que lo puedas seguir viendo en que no, desde esta parte. Están todos acostados. ¿Quién Ah, falta para sí, acostarse? le tú. Yo ya estoy acostado. Yo ya. A ver, saca el fénix, Okay. güey. Que a lo mejor no es. Ya para que. O nos salimos todos y que nada más se duerma Anita. Cama rosita. No, yo tengo la cama blanca porque soy elegante. Las camas blancas representan limpieza. Y estar en un espacio seguro, limpio y bajo mis condiciones. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Lecrado? Ya. Welcome, welcome. Listo. Welcome to my stream, bro. Chini me celebró los 300, 400 y 500. Verga, se me acaba de caer el directo. Muy bien. Y Me las. parece perfecto, aquí te esperaré. Verga, what the fuck? ¿Por qué se está grabando el puto stream? Ok, ya volvió el bitrate. Ok, ya volvió el bitrate. Están sucias, así no las lavo. Fuck. Casi se va. ¿Alguien sabe cómo se rompe la telaraña? Me Ah, quedé cama rosita, atorado. la atrás. Ok, no es rosita, es por. Bueno, sí es rosita, la neta. Es que el color rosa en una cama hace. Ah, no. ¿Cómo se rompió las telarañas, auxilio? Se está cayendo el Lambeu directo. 2223. El Dice directo se cae, el espada. directo se cae. Estamos a 500 de bitrate, oh Gracias, Lau. Eres una buena amiga. Ahí está aquí, ahí está aquí, se cayó. Ah, oh, ya, por fin. No, cero huecazo el del creeper, Dios mío. Bueno, ahora sí, Okay, transmite el estamos buscando rey. las tierras de Nite. Métete, caballo, tú también, entra. Eres parte del reinado. Métete, Se cayó, ya volvió, ya volvió. métete. Métete, entra. Vamos. Ya volvió, pero supongo que va a tener ¡Zanahorias! un delay de la mierda.
por este bitrate, supongo que tendré un delay de la mierda, por lo cual momento X. Este ah, es un okay, momento, no tengo pana. Un delay de la mierda, pero sí tengo un poquito de delay. Ok, perfecto, 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 dirijillo. Ya he dormido, estáis. Cuando están sucios y así no las lavo. Pero igual, aunque sea en color, lo hacen clavar, por ejemplo. Cosa. Es que no es que se vean sucias, tienen polvito y cosas así. Pero yo no entiendo por qué en muchos países el tender la cama es simplemente hacer que se vea bonita. O sea, no sacuden ni cobijas ni nada. ¿Qué clase de gente? ¿Tú cómo tiendes tu cama, Chuchini? Yo le quito todo y hasta que se vea el colchón, saco todas las cobijas y las vuelvo a poner. Y días que me da flojeras y ya nada más hago que se vea bonita. ¿Qué? Pero ¿usualmente qué haces? Usualmente todos los días quito todas las cobijas y las vuelvo a poner. Toda la mañana hasta salir. Lo máximo que he llegado a tener la cama así tendida nada más para que se vea bonita fueron 2 días. Y yo al menos, yo lo sufro un poco mucho. ¿Qué? El dormir cuando la cama no está bien tendida, o sea, cuando no está sacudida. O sea, yo lo sé, yo sé que no está sacudida. O sea, el hecho de que yo sepa que no está sacudida me causa un conflicto y me impide dormir muy a gusto. ¿Tú qué haces, Nita? ¿Tú necesito nada más carbón? ¿Se ve bonita o si la tienes así sacudiendo todo? Dependiendo. Si no tengo, por ejemplo, cuando tenía que entrar temprano a trabajar, no la atendía. Oh, yeah. Y ya cuando regresaba, pues ya la acomodaba y me acostaba. Pero yo no suelo moverme mucho en la noche. Sí, yo tampoco, pero los días que ando dando vueltas ahí cuando estoy despierto, o sea, cuando estoy dormido no me muevo para nada. Pero cuando estoy despierto, ahí de vez en cuando, ay, que si este lugar está frío, ay, qué rico, que sí. Que si acá no hay un monstruo, o que si acá pues, no veo una sombra y así me siento más seguro. O sea, ahí pedos así, pues ya. No, sinceramente, pues a mí me agrada dormir, pero yo batallo un montón para dormir. Yo duermo, pero solo cuando yo sufro de insomnio. Tengo que estar, no sé cómo explicarlo, por ejemplo, para dormir. Yo hablo con Fran todas las noches llamamos y platicamos hasta que me quedo dormida. Está raro todo el asunto. Eso es complicado. Sí, es que es complicado y es más cosas mías, pero no sé cómo explicarlo. Tú lo que estás loca, ni te lo mentiras. Lo dudaría, sinceramente. No lo dudo, dice Nite. Pues, sinceramente, no. ¡Ay, güey! Me he caído. ¿Es neta, Nite? Pero me caí en un hoyo, no el directo. Ah, ya sé. Te caíste en un hoyito. Tengo zanahorias, sí, fresitas. Sinceramente, batallé un montón para dormir. Antes, pues me la pasaba desvelada jugando y todo eso. O haciendo proyectos o aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, el. Ay, ¿cómo se llama? El aprender a editar lo hice porque no podía dormir. Arely dice que también tiene ese lío. Ahí está. Ponte a hablar con Eric todas las noches antes de dormir. ¿Sabes cuál es el problema? Que con la llamada abierta. Ella sí, Arely sí me puede ver dormido. No te caigas, bote de mierda. Ya. Superosas. Dice. Ja, ja, ja.
Bueno, yo creo que digámoslo que ya casi llegamos, si no es porque. ¿Hacia qué lado tengo que ir? A ver. ¿Estás en 2100, 690? No, estoy en 1690. Me hace falta llegar al otro número. ¿Te saliste? Ah, puta. Ok. Bueno, pues, Nita, yo ya me voy. Buenas noches. Eric también. Buenas noches. Deme 10 minutos. Y en 10 minutos no llego, acabo directo en donde esté. A ver, sí. Buenas noches. Bueno, pásala bien, Chichini. Descansa, amigo. Mírate. Ahí va. Se van a dormir, puedo decir. Empezó a jugar otra cosa. Superosas. Dice: Eri se duerme temprano. Y yo me duermo temprano, sí. Y esto. Dos. Y esto. Dos. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y Wanderlord? Sí. Ok, para cortar el directo y para irme a LOL ahorita que se vaya Eric. ¿Vas a ir ahorita? A ver, voy a ir. ¿Vas a ir ahorita? Sigue jugando. Ahorita que llegue Eric aquí a la aldea, ya lo voy a cortar. Ah, ok. Me toca un camino en línea recta. ¿Cuánto vas a caminar, Eri? ¿Cuánto crees que te vayas a tardar? Uf, como 10 minutos. Se desespera. Tienes otra partida. ¿Segura? Bueno. ¿Qué partida? Échale. 16, 17, 18, 19, 70, 71. Bueno, el Tyler ya se fue a descansar. Tyler One. Ah, bendita sea. ¿Qué tienes? No, es que no, me encanta. Voy a irme. Ahí está. Otro es Twisted Face. A la verga. No, es que dodgearon en la partida. En el LOL. Bueno, ya vamos a llegar. No, esta cosa está imposible. Ay, ahora por gracias al subir aquí se me hizo suplicio. Si alguien los llega, mejor me espero. Ay. No, por favor, de noche no. ¿Hay una aldea cerca? Ay, bote. Ay, no puede ser. Ya casi voy a llegar, Nite. Vaya. A ver.
Control V. Cero viajar, ¿qué me hicieron hacer, Dios? Ahí está, listo, vámonos. Oh man, vi un aldeano. Para agua, patos. Puto. A ver, déjame subir acá. 2, 3, 4, 5, 6, listo. 2121. Ah, 2174, ya casi. Pero eso es una pura montaña. ¿Dónde está Nite? ¿1714? Lo último coordenada. Y 2190 para no batallar. 2190. Ajá. 60 y... Todavía no llego. Y 713. 1713. ¿2000? ¿2000? ¿2000? Me queda resto. 2000, yo decía. Yo decía, ya llegué y no veo ninguna aldea ni nada. 2000. Ay, me rindo. Nite se fue a la aldea más lejana del todo el pinche mundo. Me ama. ¿Por qué todo el mundo me quiere encontrar? Porque está, porque eres la más lejana de todos. No mames, Nite. Y respawné en el... Ay, no. Ya dejé así. Si no le... Yo creo que mañana me voy a aventurar. ¿Mañana vas a estar? Sí. ¿De qué hora, Kira? Lambeu 2223. Si ya estás, pues voy a cortar el directo y lo volveré a iniciar. Llévate la cama. Para irme al LOL. Dejamos, lo voy a dejar hasta aquí, construyendo casitas de Imponavit. Voy por un poco de agua y lo vuelvo a iniciar. Para irme al LOL. Para irlo resubiendo YouTube. Gracias, pinche También había otro creeper. Oh, man. Mantes. No. ¿Qué perderé de tiempo esto? Bueno, chiquilín, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar yo, porque sinceramente Nite está demasiado lejos y no, pues nada, yo me voy ya. Si mañana ya está, okay, ya está tardecito. Ay, Dios. Mañana, ¿qué hora Nite va a estar jugando Minecraft? Sí. ¿A qué horas? Nite. Que no sé. No sabe. Changos. ¿En la tarde no se puede?
tipo 3. Okay, te digo. Mándame mensaje por todas las redes sociales. Pero por todas. Yo te digo, si estoy desocupada, va. Tú dime. Vale, mándame, vale. Mándame mensaje. Ah, yo te escribo entonces. Bueno, nos vemos entonces. Entonces mañana. Bueno, mañana no. El martes. Martes volvemos con Danganronpa. Bueno, nos vemos, Nite. Entonces mañana te escribo. Adiós. Bye. 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 Laurel 2223. Dice. Adiós. Bueno, pásala bien, Lau. Dice. Gracias por pasarte por acá. Gracias por pasarte por acá. Yo ya estoy frustrada. Ya llevamos. ¿Cuántos llevamos de directo? Todas estas. Llevamos 3 horas 41 minutos. ¡Wow! Stream largo. Pues vale. Entonces sería mañana desde las. No, mañana no. El martes es el próximo directo. Vamos a seguir con Danganronpa Ultra Despair Girls. Laurel 2223. Dice. Casi canjeo puntos, pero no alcance caja. ¿Qué vas a canjear? ¿Qué vas a canjear? Porque si llegas a los 1200, pones el link de un video en 5 minutos y alcanzamos a reaccionar a un video. Si tiene 10.000 puntos, nos ponemos a ver un video. O si tienes el millón de puntos, pues. Laurel 2223 dice. No llegó. Vale. Yo creo que el lunes sí llega. El martes sí llegas. El martes continuamos con Danganronpa Ultra de Despair Girls. Y creo que al Minecraft volvemos el viernes. Pero yo mañana voy a estar adelantando cosas. A ver si logro localizar a la Nite y otra vez empezar desde cero. Ay, ay, ay. Queda, señorita. Se fue lejísimos. Se fue al quinto chorizo. Superosas. Una locura. Dice. Me dice que no soy amiga de Night. ¿Quién dice que no es amiga de Night? Superosas. Dice. L. ¿Quién dice eso? ¿No vos sos la amiga de Night? ¿No? En fin. Entonces sería vernos. Ya como. No le tenía acomodado esto. No estaba súper mal acomodadísimo. Dice. Mine. Mañana la buscamos. Tienes que ser amiga de Xbox, ¿no? Yo creo que la tienes que tener en Xbox. Bueno, ¿no sería entonces más? ¿No? Entonces el martes, Danganronpa. Y ya, eso sería todo. Pásenla bien, chicos. Gracias a Superosas, al Lau que estuvo por aquí, a Leonardo Arenas estuvo por acá, a Fénix y a todos los mamertos del Canon Clan, Dios mío. Y en especial a Eric, gracias por pasarse por acá. Dice, bonita noche, señor. Mismo, Eric. Bonita noche, mi amigo Mapache. Dice. Y lo detengo. Y Kevin CR también. Kevin CR, muchas gracias por el follow. Sube cero. Y pues nada. Dice. Descanse, señorita Areli. Nos vemos entonces no, porque digo que mañana es el martes. Y estoy seguro que si sigo diciendo mañana, me tengo que conectar mañana. Y no es mi consistencia conectarme mañana. Así que, no siendo más, los dejo. Hasta entonces, feliz noche. Bye, bis.
しの最期だこ。